César, Pau y Javier. Sí, me Entonces, parece. vale, pues arrancamos. Bueno, pues bienvenidos a todos a esta charla coloquio sobre restauración de conectividad clave para el buen estado de los ríos. Es el título. Lo primero, por supuesto, es dar las gracias a nuestros tres ponentes de hoy, que son Pau Fernández de la Dam River Europe, World Fish Migration Foundation. Bienvenida, Pau. Gracias. También a Javier Sanz, que es del grupo de Ecohidráulica Aplicada de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrarias de Palencia. También bienvenido Javier. Buenas tardes. Y a César Rodríguez, que es el secretario y director del proyecto, secretario de Ríos con Vida, secretario general y el director del proyecto de la eliminación de los azudes del Cabrillas, del que nos hablará a continuación. Bienvenido, César. Gracias. Bueno, pues hoy hablaremos de esta problemática, la problemática de la fragmentación y de la pérdida de conectividad de los ríos. Podéis imaginar que es una problemática vital, puesto que los ríos son elementos vitales de nuestro ecosistema. Y yo creo un poco la buena noticia que vamos a ver hoy es que, siendo una problemática grave y grande, pues creo que tiene soluciones fáciles, o al menos parte de la problemática que hay es muy fácil de solucionar. Yo creo que Pau nos va a hablar mucho, mucho de ello, y veremos un caso práctico, ese que nos va a presentar César. Entonces, bueno, creemos que puede ser una charla optimista en este sentido, ¿no? También dar la bienvenida a todos los que habéis asistido a la conferencia. Después de las tres presentaciones tendremos, pues, una parte de coloquio, así que os animamos también a lanzar vuestras preguntas a través del chat y les iremos dando paso en este último rato de la conferencia, ¿no? Yo estaré aquí moderando el coloquio. Yo soy José Luis Muñoz, que no me he presentado, soy vicepresidente de Ríos con Vida, ¿vale? Yo estaré un poquito viendo el chat, así que si tenéis cualquier cuestión, pregunta, duda, ahí a través del chat lo podemos ir resolviendo. Yo diría que sin más, nos metemos en harina, ¿no? Primero nos hablará Pau de, bueno, nos preguntará qué está pasando en Europa con toda esta problemática. Ya veréis que hay mucho, mucho movimiento. Así que, Pau, no hablo mucho más de lo que vas a hablar, porque te vas a dedicar tú a ello Muchas en el próximo gracias. ratito. Venga. Gracias. A ver si comparto bien esta vez a la primera la pantalla, ¿vale? Vale, yo creo que tendré que dejar de compartir yo para que compartas tú. Sí, efectivamente, eso es lo que me está diciendo, porque si no, Vale, ya vamos a deja de ver. compartir. Eso es que yo además esto se me da mal, ¿eh? Soy torpe. Así que vamos a ver si. Decidme si veis lo que tenéis que ver. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve Vale. perfectamente. Venga, fenomenal. Pues empiezo y por favor, si me paso del tiempo, avisadme porque hablo mucho, soy un desastre. Bueno, pues Ponlo el empezamos. cronómetro. Gracias. Empezamos. Bueno, pues eso es, me llamo Pau Fernández Garrido y trabajo para una ONG, bueno, una fundación que se llama la Fundación Mundial de la Migración de los Peces, en donde uno de nuestros proyectos que empezamos en el 2016, se llama Dam Removal Europe, Demolición de Presas Europa. Pero antes de empezar con el tema de Demolición de Presas Europa y en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, me gustaría retroceder 6 años y ver cómo ha empezado todo esto, ¿de acuerdo? ¿Cómo estamos en el punto de que estamos hoy en día? Así que, bueno, pues en el 2012 yo me encontraba en Estados Unidos aprendiendo sobre demolición de presas. Estaba muy impresionada con lo que se sabía allí. Y Pau tiene que dar ahora. su audio. Pau, espera un segundito que estás en silencio. Uy, qué raro, Ahora, desde el ahora. principio.
¿Desde el principio silencio estaba? Ah, perdón. Vale. No, el último es 30 segundos. Ah, vale. Bueno, pues entonces rebobino un poquito. Pues lo que decía es que mi jefe y yo, de forma paralela, sin conocernos, estábamos en el 2012 en Estados Unidos y alucinábamos de la concienciación que había a nivel administrativo en cuanto a la necesidad de demolición de presas, la legislación que había, los apoyos económicos, todos los casos de estudio, los análisis, en fin, y dijimos, bueno, y en Europa, ¿pero qué está pasando? ¿Se está haciendo algo? Entonces, no sabíamos nada realmente nosotros. Nos conocimos y dijimos, oye, tenemos que empezar algo, ¿no? Y empezamos en el 2016, gracias a la financiación completa de WWF, Países Bajos nos financió los primeros 3 años del proyecto Dam Removal Europe. Este año, acordaros que la fecha, 2016, este año es importante porque ahí empezamos a investigar, a preguntar país por país qué se estaba haciendo, ¿no? En 2-3 años descubrimos, en 2 años descubrimos que en Europa, en 5 países, tan solo en 5 países, habían demolido más de 4.500 barreras, azudes pequeños y algunas grandes presas. Y decíamos, pero bueno, pero ¿y por qué no se habla de esto, no? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está pagando? ¿Qué está pasando años después? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Hay legislación? En fin, empezamos a recopilar toda esta información. Vale, pues nos quedamos con el año 2016 y 2018. De forma paralela, empezamos el proyecto AMBER, que de hecho éramos 20 compañeros, 20 socios, de los cuales Ángel Ríos Convía era uno de los compañeros, nosotros también. Y uno de nuestros objetivos era descubrir más o menos aproximadamente el número de barreras que existían en Europa, porque no se sabía. Te ibas, en cualquier momento tú te ibas, por ejemplo, a buscar información en la Agencia Medioambiental Europea y el único número que tenían era que teníamos más de 7.000 grandes presas. Es lo único que podías encontrar a nivel europeo. Entonces, esto fue el 2016 cuando empezamos y ya por el 2019, ya de forma, o sea, no se publicó hasta el diciembre del 2020 el número oficial y el trabajo oficial, pero ya en el 2019 ya llevamos a la Comisión Europea los datos que habíamos recopilado, que eran más de 629.000 barreras, pero ese número no era real. Ese número, gracias a los compañeros que fueron a campo y validaron esa información, ¿no? Veían los inventarios que había aquí, veían lo que había en campo, vieron que esos inventarios estaban muy incompletos y que por lo menos mínimo teníamos 1.200.000 barreras. Pues bien, esto se lleva también a Comisión Europea, como hemos dicho, en el 2019. A la vez, ya estábamos en el 2019 informando a la Comisión Europea de todo los impactos medioambientales que suponen las presas y los azudes, que es un sinfín. La gente normalmente solamente se centra en o habla mucho sobre la desaparición de las especies acuícolas, los peces, pero hay muchos más. Es el problema de los sedimentos, de los nutrientes que no fluyen aguas abajo, el problema de que hay muchas ¿cómo se dice? Reservoir, embalses que emiten gases de efecto de invernadero, que las pérdidas de evaporación en los embalses son bestiales, por supuesto, como hemos dicho, la disminución de las poblaciones de peces o incluso su extinción, y muchísimos más problemas, problemas de recarga de acuíferos, problemas de oxígeno y calidad de agua, en fin. Pues, ¿qué pasa un año después? En el 2020 se publica lo que se dice en español el índice de planeta vivo y se demuestra, se ven los datos por primera vez, que a nivel mundial las poblaciones de peces migratorios han disminuido un 76% y solo en Europa un 93% en los últimos 50 años, es decir, desde los años 70. Y esto no solamente, hay gente que puede decir, bueno, vale, pues sí, es una faena, ¿no? La biodiversidad está en peligro. Bueno, pero es que no es solamente tema de biodiversidad. Es un tema también de, ¿cómo se dice? Food source, de fuente de alimentación. Es que nos hemos olvidado, y esto a la vez se publica, creo que el mismo año, un documental alemán muy bonito, donde te explica que hemos perdido completamente la productividad de nuestros ríos. Ya no somos conscientes porque esto lo hemos perdido en 100 años, pero antiguamente nuestros ríos eran ricos no solamente en peces, sino en muchísimas más faunas que eran una fuente de alimento
tremendo. Ahora, si queremos tomar pescado, tenemos que ir a la pescadería y ese pescado ha venido de 10.000 o 20.000 o 5.000 kilómetros de distancia. Ha tenido que ser refrigerado y transportado. Antes no. Hace 100 y 200 años comíamos el pescado que nos servíamos a la mesa, era de nuestro río. Entonces, ha habido una desaparición de fuente de alimentación y de puestos de trabajo, una riqueza económica que se ha perdido. Y esto se está empezando a analizar ahora. Pues bien, aparte de esta pérdida económica, llevamos a la Comisión Europea que los beneficios económicos que hay en cuanto a la demolición de presas son muchos. Y, por ejemplo, un ejemplo es el estado de Massachusetts. En 3 años diferentes, 2011, 2012 y 2015, hizo 3 análisis anuales de los beneficios económicos gracias a los proyectos de restauración de ríos, ¿de acuerdo? Bueno, pues la conclusión final de esos 3 análisis económicos fue este, la restauración. ¿Se me oye? ¿Es que he oído a alguien? Los proyectos de restauración generan igual o mayor beneficio económico que otros tipos de proyectos como la construcción de puentes y carreteras. Es decir, a partir de estos análisis acuñaron el término economía de la restauración, porque vieron que es igual, crea la misma riqueza. O sea que hay además razones y factores económicos. No es cuestión solamente medioambiental, pero es que, ojo, también está el de seguridad civil. En Estados Unidos se empezó a demoler las presas no por temas medioambientales y pérdida de biodiversidad, no por temas ni siquiera económicos, sino por seguridad civil. En los años 70 hubo muchísimos accidentes por colapso, roturas de presas, donde murieron miles de personas en años diferentes. Y de hecho, las pequeñas presas de 2-3 metros de altura, incluso un poquito más, ellos los llaman drowning machines, que significa máquinas de ahogamiento. Todos los años muere gente en estas presas que muchas veces están abandonadas, mirar esta en Italia, que no están cuidadas, que no tienen una revisión, que no tienen un mantenimiento, y todos los años muere alguien. O sea, que eso también es un tema de seguridad civil. ¿Y qué pasa con las razones de responsabilidad civil de legislación? Pues bien, antes del 2020, la situación era que algunos países, o algunos, entre ellos, diría yo que los mejores en Europa es Austria y España, teníamos una legislación nacional muy buena. Tenemos una legislación nacional muy buena. En general, países como Reino Unido, Finlandia, Suecia, esos países que también han demolido presas estos últimos 30 años, no tenían esa legislación tan buena, donde claramente en Austria y en España se dice que, bueno, que si tú ya has terminado el uso de tu presa, de tu azul, o lo quieres seguir utilizando, pero no te renuevan esa licencia, ¿no?, esa concesión, pues hay que quitar esa infraestructura, hay que quitarla porque, bueno, los ríos son públicos y has tenido un periodo para explotarlos, pero ya no se te da permiso y tienes que quitarla, ¿de acuerdo? Eso es una maravilla, pero eso no existe prácticamente en Europa, pero está empezando, que es lo que vamos a ver en unos momentos, y es realmente impresionante. Y en cuanto a nivel europeo, no había nada en concreto que apoyase a las demoliciones de presas. Estaba y está la directiva Marco de Agua, que veis aquí en esta ilustración tan chula de Seppo Leonen, finlandés, donde a partir del año 2000 se pide a los Estados miembros que hay que mejorar el estado ecológico de las masas de agua, ¿vale? Entonces, eso lo interpreta cada país como cada uno con su legislación vigente lo interpreta de diferentes maneras, y algunos países, entre ellos España, Francia, Suecia, Finlandia, Reino Unido y Estonia, dicen, bueno, es que para mejorar esos estados de agua no solamente necesitamos purificadoras, ¿no? Se dicen water treatment plants, purificadoras, ¿no? O se dice, creo que se dice así. Depuradoras. Gracias. Es que me atascaba ahí, depuradoras. No solamente se consigue unos buenos estados de masa de agua con depuradoras. No. Es que la fragmentación de los ríos es algo vital. Entonces, en estos países se empieza a demoler presas y azudes para mejorar esa calidad del agua, ¿de acuerdo? Bueno, pues bien, llegamos
al 2018 y recopilamos toda esta información desde Tan Removal Europe, desde Demolición de Presas Europa, recopilamos todo esto en el primer informe de políticas de demolición que había hasta entonces, hasta 2018 en Europa, y lo llevamos a la Comisión Europea en el 2019, donde demostramos, mirad lo que han hecho estos cinco países, los que acabo de decir, que son los más activos, España, Francia, Reino Unido, Suecia y Finlandia, mirad los beneficios de algunos de los casos 20 años después, y mirad las ayudas que tienen unos como, como Escocia. Escocia tiene, ¿cómo se dice? Grants, pero vamos, como ayudas económicas anuales para restaurar ríos y demoler presas, ¿no? Bueno, pues hacemos concentramos todo esto y se lo llevamos a la Comisión Europea. Pues bien, estamos hablando, mirad lo que ha pasado desde el 2016, 2017, 2018 y 2019, ¿de acuerdo? Y 2020 con el índice del planeta vivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en el 2020 la Comisión Europea por primera vez publica en su estrategia biodiversidad 2030 que los países miembros tenemos que empezar, bueno, no tenemos, sino porque la estrategia no es vinculante, no te obliga, ¿no? Pero debemos empezar a liberar los ríos de barreras y por lo menos restaurar la continuidad de 25.000 kilómetros de ríos. Ojo que eso es muy poquito, suena mucho al principio, pero eso es menos de un 1% de los ríos en Europa. Eso es un paso enorme, aunque hay gente que empieza a quejarse y dice, bueno, es que solamente son 25.000. Bueno, es que por algo se empieza. Esto era un tabú. O sea, hasta hace 8 años era un tabú hablar de demoliciones en Europa. Y de hecho, estos 20 años y 30 años de experiencia de estos 5 países que os he comentado antes, realmente no se publicitaban estos y no se enseñaba realmente estos trabajos por el tabú y esta oposición social que hay, que ahora la veremos en un minuto. Bien. Esto se publica en mayo del 2020. En diciembre de 2021, la Comisión Europea publica una guía donde explica a los Estados miembros cómo ayudarles y apoyarles a conseguir eliminar barreras. ¿Cómo priorizas esas barreras que tienes que demoler? ¿Dónde se puede conseguir financiación, por lo menos a nivel europeo? O sea, un éxito, el hecho de que desde la Comisión Europea, se publique algo tan directo, ¿no? En plan, hay que empezar a demoler presas. Pero bueno, ya donde ya hemos llegado a la mejor situación, yo creo que podíamos soñar desde hace 5 o 6 años, que era impensable, es que el 22 de junio del año pasado, la Comisión Europea publica una propuesta de ley que se llama Ley de Restauración de la Naturaleza, donde ya no recomienda, sino va a hacer obligatorio, va a ser vinculante, que los Estados miembros empiezan a demoler barreras en los ríos. Lo que pasa es que esta propuesta de ley, que realmente después se tiene que pasar esto a los planes nacionales, ¿no? Cada uno pues, lo interpreta de una forma, pero esto ahora mismo está en proceso de ratificación para el Parlamento Europeo. Entonces, este proceso empezó en septiembre del 2022 y estarán de año y medio a 2 años hasta que al final tengamos la ley final, ¿no? La que se acepte. Y entonces estamos ahora en un proceso en el que se puede debilitar esa ley. Y hay ahora muchísimos trabajos de cientos de organizaciones en Europa, cientos, donde están luchando y negociando en la Comisión Europea para que, de hecho, no sean 25.000 kilómetros de río, que es un 1%, sino que lleguemos al 15% de kilómetros de río que se liberen de presas. Bien, hay gente, mucha gente, que dice, ostras, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a empezar a demoler presas y acludes? Si es que las necesitamos. Vamos a ver, sabemos que mínimo más de 150.000 están obsoletas, no se utilizan. Digo mínimo porque los científicos siempre se ponen al lado de la seguridad y te van a decir la cifra más baja. Pero yo, desde la ignorancia, no soy científica, pero simplemente pensad, si en los inventarios de 36 países, en el que ahí yo tuve la gran suerte de trabajar directo y coordinar esa recolección de inventarios de 36 países, te daban inventarios de las presas y azudes
que están en activo o que no están en activo, pero que tienen inventariadas, y solamente conseguimos 629.000, pero sabemos que hay 1.200.000, digo yo, ¿qué pasa con ese otro medio millón? Es que estoy segura al 99,9% que tenemos más de medio millón de presas y azudes que no sirven para nada, y que el hecho de demolerlas no te va a afectar a la water supply, al abastecimiento de agua, a generación hidroeléctrica, no tiene nada que ver. Bien, es verdad que la Comisión Europea está muy centrada en empezar con la demolición de aquellas barreras que no son útiles, que están abandonadas, que están obsoletas. Pero ojo, no es lo único que se está demoliendo hoy por hoy en Europa. Y un ejemplo espectacular es el de Finlandia. En Finlandia, estas tres presas que veis, bueno, veis realmente las casetas, ¿no?, de la construcción de la hidroeléctrica, son de las demoliciones de las más grandes que se van a hacer en Finlandia. La primera, esta, se hizo en el verano del 2021, esta en el 2022 y esta en el 2023. Estas tres hidroeléctricas estaban en activo, pero después de 10 años de negociaciones, el impacto que estaban generando era tan grande, se dieron cuenta que gracias a las demoliciones que se habían hecho en Rusia, este río es el río Gitano Joki, que comienza en Finlandia y termina en un lago en Rusia, pues gracias a las demoliciones de pequeñas presas, azudes, perdón, que se habían hecho en Rusia, después de 100 años empezó a volver el salmón que se llama, no sé cómo es traducirlo, el salmón de interior, ¿no? Es un salmón que no migra al océano, sino a los lagos. Esta es de los más, es de los que están más en peligro, se encuentran en más peligro de extinción. Pues bien, dijeron, está clarísimo, lo estamos viendo, gracias a los rusos que han demolido esas pequeñas dudas, estamos recuperando y viendo por primera vez el salmón después de 100 años. Tenemos que hacer algo, y los impactos de estas tres presas son mucho peores que la pequeña energía hidroeléctrica que están generando. A los 10 años, una asociación compró las tres hidroeléctricas y van a demolerla, la última se demolirá el verano que viene y será el primer río liberado completamente de barreras desde el comienzo hasta el final. También en Finlandia, uno de los casos más, a ver, que a mí me impactaron muchísimo fue este, que en medio de la ciudad de Vantaa, Vantaa es como decir pues una pequeña ciudad a las afueras de la capital, de Helsinki, donde este azud, que es histórico, tenía más de 200 años, bueno, pues es la primera barrera que hay en el río Vantaa y no servía ya para nada. Esto tenía pues su objetivo, tenía su uso hasta hace 75 años, pero es que después ya no servía para nada. Entonces hubo un periodo de negociación de más de 5 años, porque claro, la gente decía, bueno, pues es que es histórico, tiene 200 años, ¿y si demolemos solamente parte? No sé si veis aquí, se ve bien la ¿cómo se dice? El rendering, la ilustración de cómo quedaría, ¿no?, una demolición parcial. Pero al final, después de 5 años negociando, vieron que era un poco absurdo, que vale, que sí, que era un azud histórico, pero que el impacto era mucho mayor de lo que el beneficio que daba a la ciudad simplemente visual. Entonces decidieron demolerlo. Y ahora vais a ver el vídeo de la celebración cuando abren después de 200 años, por primera vez, el río. Claro, esto, uy, me he venido muy, muy, muy rápido. Esto, diréis, ¿os imagináis esto? O sea, en plena demolición, una celebración, la gente contenta de estar demoliendo un azud histórico. ¿Os imagináis esto en otros países? No. Esto es muy raro. Esto es realmente, Finlandia es el único país de Europa donde más del 70% de la población entiende, no es que esté a favor, pero entiende la necesidad de la demolición de las barreras y las apoya porque saben los impactos negativos que tienen. Pero es el único, el resto de los países europeos, menos del 10% está a favor. ¿Y por qué es? Yo al principio me preguntaba, bueno, no sé, los finlandeses a lo mejor es que no tienen una conexión especial, tienen tantos lagos, están tan al norte, no sé, a lo mejor es una cultura y pues no. Esto también,
esa oposición social también existía hasta hace 15, 10 años, pero se empezó a hacer desde la administración y también gracias a las ONGs una campaña de concienciación hace 10 años muy grande para explicar a la población por qué necesitaban demoler barreras, sobre todo aquellas que ya no servían para nada. Y mirad, esto es lo que os enseñaba antes. Esto es un ejemplo de un cómic infantil donde ya se explica y celebran que se está demoliendo una presa y los beneficios y por qué esto es tan positivo en un cómic infantil. Esto a continuación que viene es un anuncio que salía en televisión, en la televisión nacional de Finlandia. Y a mí es que la verdad es que no me canso de verlo, mirad. Lo que te está diciendo en el mensaje al final es, esto es la realidad para los peces de nuestros ríos, no pueden cerrar su ciclo de vida, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me impactó muchísimo este anuncio, porque si viniese a lo mejor de los españoles o los italianos, pero es que yo creo que los finlandeses, yo creo que son de los más tímidos europeos que hay, fijaros hasta qué sentido del humor, ¿no? Pero bueno, esto caló muchísimo en la población. Y está claro que en 10 años lo han conseguido y además que en el caso de Finlandia, en 2019, todos los grupos políticos, todos, no hubo nadie en la oposición, apoyaron que tenían que tener un plan, un programa para ayudar a demoler presas. Del 2019 tiene un programa nacional de presas donde el gobierno ayuda hasta el 50% de los costes. Esto ha sido realmente una revolución y un ejemplo espectacular para muchos. Pero esto no es la realidad para la mayoría del resto de Europa. Y por ejemplo, aquí tenemos la presa más alta demolida hasta ahora en Europa, que es la presa de Besan en Normandía, en Francia. Es una presa en el río Selum y aguas abajo, siempre lo dudo, sí, aguas abajo estaba la siguiente presa, que era de 16 metros de altura, que la demolieron el año pasado. Bien, esta presa era de propiedad del gobierno. Después de 100 años decidieron que era mucho mejor demolerla, aunque era, como veis, era monstruosa, enorme, porque la energía hidroeléctrica que generaba la podía generar hoy en día, en el siglo XXI, tres molinos de viento. Y los impactos de esta presa de aguas abajo, que tenían 100 años, eran mucho mayores. Por ejemplo, solamente hablando sobre peces migratorios, se sabía que debido a estas dos presas, igual que las dos presas que hay, por cierto, en el río Guadalquivir, debido a estas dos presas, había desaparecido todos los peces migratorios que tenía el río Selum, que era uno de los más importantes en cuanto a pesca en toda Francia. Tenía salmón, tenía esturión, tenía sábalo, tenía lamprea, tenía anguila, tenía trucha, y eso desapareció. De hecho, después de vaciar todo el embalse, los arqueólogos han descubierto zonas romanas de pesquería, de lo importante que era la pesquería, la pesca del salmón en este río. Aún así, sabiendo que la energía hidroeléctrica que generaba esta presa, que era tan pequeña, que se va a producir con dos, tres molinos de viento, la posición social fue brutal, pero brutal. Y dices, bueno, yo lo comprendo, porque hay gente ahí que ha crecido, después de 100 años, hay varias generaciones que han crecido con ese embalse. Pero es que en ese embalse no podían ni bañarse, porque se sabe que debido a estas presas había un problema de eutrofización, de, ¿cómo se dice?, de green algae, de algas verdes, de cianobacterias brutales, y estaba prohibido el baño.
Y esto pasa en Europa y en muchos otros sitios. Y solamente quiero enseñaros rápidamente un ejemplo de los más brutales que me he encontrado yo en estos años. Y es Corea del Sur. En Corea del Sur, el gobierno levantó 16 presas hace 13 años. Bueno, en los cuatro ríos más importantes de Corea del Sur. Bueno, pues después de la construcción de estas 16 presas, el problema de cianobacterias es brutal. La gente no se puede bañar, no pueden beber el agua. O sea, y tan solo 13 años después de la construcción de estas 16 presas, el gobierno ya se está planteando en demoler varias, solo 16 años después. En fin, pero esto es uno de las razones. Hay otras razones por las que están demoliendo. Esto es, por ejemplo, Dinamarca. En Dinamarca empezaron hace 30 años a demoler pequeños azudes, porque allí es un país muy plano, no tienen realmente grandes presas. ¿Pero por qué? Porque una de los, y este caso es, me encanta, por una de los objetivos ayer era reactivar la economía rural. ¿Cómo? Por allí la pesca es muy importante y estaba desapareciendo. Mirad, no se ve porque no lo podéis, la letra es demasiado pequeña, pero esto es la población de trucha salvaje. O sea, estaba prácticamente que no existía. Después de empezar a demoler varios azudes, de hecho han demolido casi 1.000, o sea, la población de trucha salvaje se ha disparado y esto es el salmón salvaje, el salmón atlántico salvaje. ¿Y por qué han hecho esto? Porque, claro, ahora venden muchas más licencias, hay mucha más pesca y eso, de forma indirecta, afecta al resto de la economía rural. Hay más gente que viaja a estas zonas. Entonces, es una forma de apoyar el ecoturismo que está funcionando. Lituania es un ejemplo que me encanta. En Lituania no tenían legislación, ni mucho menos de demoler presas, de hecho es que no ni se lo planteaban, y de hecho en Lituania no tenía ni siquiera concesiones. Después de la Unión Soviética, allí más o menos se repartieron la propiedad los unos en los otros de las presas y los azudes, y ni siquiera tenían concesión. El caso es que esta chica nos contactó en el 2018 y dijo: oye, tenemos cientos de presas y azudes abandonadas o muy mal estado en Lituania. Yo no sé cómo hacerlo, pero quiero que empecemos a demolerlo. Y era una becaria, una chica que estaba ¿cómo se dice?, de prácticas en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pues logró organizar un workshop, unas jornadas en el Ministerio de Medio Ambiente con la gente necesaria para empezar esto. Y a los 2 años de esas jornadas se demolía la primera presa. Esta es la segunda que se demolió hace año y medio y para el 2023 ya tienen dos propuestas. Y lo mejor de todo, estaba totalmente paralizada el proceso de actualización de su ley de aguas. En junio del año pasado por fin ratificaron y firmaron la actualización de su ley de aguas, donde ponen toda presa o azud o barrera en los ríos que no se esté utilizando, esté abandonada o sin uso, debe ser demolida. O sea, es alucinante. Algunos países como Lituania o Finlandia se lo están tomando muy, muy en serio. Uy, perdón. Y esto, para terminar, sí que quería decir que todo esto, bueno, alguna de las cosas que hemos aprendido de los 5 países más activos, lo hemos podido recopilar en este documental, que a lo mejor algunos yo creo que ese ya será familiar, donde vamos y viajamos, bueno, a España, a Francia, a Lituania, Estonia y Finlandia, y entrevistamos directamente. No, la gente dice, bueno, habréis entrevistado a ecologistas, ¿no?, que son los que apoyan estos. No, 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 no. Entrevistamos a políticos que apoyan esto, entrevistamos a abogados, entrevistamos a pescadores, entrevistamos a científicos, a locales. Realmente es muy, muy impactante todo lo que se ha hecho estos 30 años, y no, y hasta ahora no llega a la población, porque, como he empezado diciendo, hay un tabú muy grande, ¿no? Hay una malinterpretación de lo que es una presa, un azud, y es verdad que son necesarios, pero que sean necesarios no significa que sean positivos. Siempre me gusta poner el mismo ejemplo: las radiografías son necesarias, pero si ahora vamos al hospital y alguien nos hace una radiografía como se hacía hace 110 años, que nos radiaban minutos y horas, porque no se sabían los impactos de las radiografías, saldríamos
horrorizados al hospital. Pues esto es lo mismo, las presas es lo mismo, son necesarias, pero no significa que tengan unos impactos buenos. En fin, esto es todo y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Pues muchas gracias, Pau. De nada. Como has dicho que ya estabas acabando, ya te he dejado. Gracias. Tranquila. Sí, yo os animo a que hagamos alguna pregunta, si queréis, en el chat a todos y luego en la última parte de la conferencia, que tenemos el ratito de coloquio, podemos ir dando paso a las preguntas, ¿no? Desde luego, esta parte última que comentas de toda la cuestión social es de rechazo, es muy interesante. Todos sabemos, también ha habido últimamente, cuando hemos tenido esta situación de sequía en España, han empezado a aparecer mensajes, pues yo creo, un poco malintencionados, ¿no? Sobre tirar presas en situación de sequía, etcétera. Yo creo que hay mucho debate y seguro que luego podemos hablar sobre ello. De toda la problemática que hablas, una específicamente en concreto, que es la cuestión de migración de peces, es de lo que nos va a hablar Javier ahora, ¿no? Porque también yo creo que es muy interesante que sepamos sobre pasos para peces, porque es también una especie de comodín, coletilla y uno de los aspectos más controvertidos sobre las presas y sobre los que yo creo que conviene saber más, ¿no? Porque estamos todos acostumbrados a ver intentos súper poco eficaces de hacer pasos para peces y bueno, Javier es un experto sobre ello y ha estudiado, yo creo que nos va a explicar un poco, bueno, va a explicar mucho sobre la problemática de los pasos para peces, que yo creo es interesantísima. Te vamos a escuchar, Javier, todos con muchísimo interés. Yo sé si te puedes desmutear tú solo o... Sí, creo que ya estoy activo. Estás activo. Perfecto. Pues adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a EMS Ríos con Vida que haya tenido el detalle y la deferencia de organizar una jornada como esta, ¿no? Porque, bueno, al final, hablar de conectividad es algo que oímos, que está presente, aparece en los medios, pero, bueno, el hecho de podernos juntar 40, 50 personas la tarde de un domingo para analizar estos temas, pues merece la pena, ¿no? Por lo tanto, bueno, muchas gracias por organizar la jornada y por invitarme. Me llamo Francisco Javier Sanronda, algunos ya nos conocemos porque, bueno, este mundo es muy pequeño y soy profesor en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia, de la Universidad de Valladolid. Os voy a contar, bueno, pues una serie de resultados, de datos, de estudios que tenemos que comprenden el trabajo durante más de 15 años de un grupo de personas que son las que tenemos aquí mostradas. Y para organizar la presentación, pues inicialmente intentamos plantearlo de una manera un poco amena, ¿no? Nos hicimos una serie de preguntas, de cosas, de situaciones con las que nos gustaría estar familiarizados y querríamos tener una respuesta específica al completo. Y bueno, esas preguntas las resumimos en 10 porque teníamos muchas más y son las que, bueno, pues vamos a intentar en voz alta, pues intentar plantearlas para todos vosotros y luego, bueno, pues cualquier cuestión adicional, ya sabéis que encantado de poderlo resolver. La primera pregunta es por qué, cómo y cuándo se desplazan los peces. Bueno, las causas de la migración son muy, muy conocidas. La que más nos suena a todos son la búsqueda de zonas de reproducción, pero los peces también se desplazan para buscar zonas de alimento, zonas de refugio. Cuando el caudal de los ríos baja mucho, se van a buscar grandes pozas para poder permanecer allí, o todo lo contrario, cuando hay una crecida, pues se buscan zonas de aguas más tranquilas para poder pasar ese evento. Y también los peces se desplazan para buscar territorios propios. Por lo tanto, la migración no está únicamente asociada a la reproducción. El estímulo que ocurre para que los peces comiencen a moverse, pues principalmente es el fotoperiodo, la duración de las horas de luz a lo largo de los días en todo el año. También las variaciones de temperatura del agua, las crecidas o los estiajes muy relacionados con el caudal, fases lunares, etc. Y luego, por supuesto, en el caso de la migración reproductiva, pues también factores hormonales.
Y simplemente como dato, pues indica que de las especies de peces ibéricos que tenemos, unas 100, 70 son nativas y 40 son endémicas. Endémica significa que únicamente las tenemos en la península ibérica. Y de ese número de especies endémicas, el 80% realiza movimientos migratorios. Por lo tanto, mantener la conectividad es muy importante para conservar nuestras especies de peces. ¿Cuándo migran los peces? ¿Cuándo se mueven? Pues aquí os ponemos un par de ejemplos. Estos son detecciones en un paso para peces. La primera especie es el barbo. Y bueno, la época de migración principal ocurre desde mediados de mayo hasta mediados de julio. Pero fuera de ese periodo, también en verano y en otoño, tenemos movimientos. Movimientos de menor entidad, pero también existen esos desplazamientos. Y en el caso de los salmónidos, un ejemplo claro, aquí tenemos la Errucha, esto es en un río de Navarra, pues los movimientos más habituales ocurren de octubre a febrero, sobre todo asociados a la migración, pero lo más importante es que en verano, digamos, el fin de primavera, principios de verano, hasta septiembre también hay movimientos que no tienen que ver con la reproducción, sino que tienen que ver con la búsqueda de aguas frías para pasar el verano pues, en unas condiciones más idóneas. Por lo tanto, hay movimientos prácticamente durante todo el año. ¿En qué momento se mueven los peces? ¿En qué momento realizan esos desplazamientos? Pues aquí también nos ponemos un par de ejemplos. En el caso de los barbos, las detecciones en los pasos para peces ocurren a partir de las 12 del mediodía, más o menos hasta la hora del anochecer, hasta las 10 de la noche, están con una actividad mayor. Pero a posteriori, ya sin luz, también tienen actividad. En el caso de la boga y de la Errucha, pues esos movimientos, ese momento de actividad, ocurre desde las 10 de la mañana pues hasta las 7 de la noche. Los movimientos nocturnos son menos habituales. ¿Qué problemas encuentran los peces en esos desplazamientos? Pues la mayoría los tenemos en mente. Ya Pau nos ha mostrado una serie de imágenes impactantes de presas, pero bueno, una gran presa causa el mismo problema que una pequeña barrera como la que tenemos aquí. Los obstáculos estructurales, estas barreras verticales, son los más habituales, pero no son los únicos. Aquí a la derecha podéis ver obstáculos que se denominan hidráulicos o de velocidad. En este caso, los peces tienen que nadar frente a una velocidad de la corriente muy elevada. Y en la diapositiva de abajo a la derecha, pues tenemos todo lo contrario. No hay un problema de velocidad, pero sí que hay un problema de profundidad. No hay una profundidad suficiente para que los peces se puedan desplazar. Pero los obstáculos son todavía mucho, mucho mayores, no son solo los anteriores. Tenemos un grupo de obstáculos pues, que podemos denominar etológicos, que tienen que ver con el comportamiento de los peces. Por un lado, tenemos obstáculos relacionados con la iluminación. Zonas tunelizadas con oscuridad total pues son rechazadas por muchas especies de peces. También, aquí a la derecha, podemos ver la suelta de agua de fondo en un embalse. Estas aguas de fondo, sobre todo en los embalses de regadío, los más habituales en España, pues comienzan a realizarse en la primavera, cuando de manera natural el agua en los ríos está cogiendo temperatura, se realizan estas sueltas, que son sueltas de aguas frías. Y eso causa una contaminación térmica que retrasa y mitiga el movimiento de los... retrasa y ralentiza el estímulo migrador de los peces. Y esto también es un problema de los que no se ven y no se consideran como habituales. Las alteraciones del hábitat, pues cuando se destroza el hábitat en una zona, el río se ensancha, hay muy poca profundidad, no hay vegetación, pues lo que tenemos es un desierto fluvial en el cual los peces pues no tienen refugio y no se sienten cómodos desplazándose por estas zonas. Y lo mismo con la calidad del agua. Podemos hablar de barreras químicas. Y finalmente también podemos mencionar barreras hidrológicas. Las dejo para el final porque son muy importantes y casi siempre se olvidan. Y un pequeño ejemplo de ello es esto que tenemos aquí. Es un hidrograma.
son datos de caudal desde octubre del año pasado hasta el momento actual, y son datos de caudal que están entrando a un embalse. En este caso es un embalse en el río Arlanzón, en la ciudad de Burgos. Y bueno, hemos tenido un septiembre, un octubre un poco secos, empieza a llover, tenemos un incremento de caudal, baja, llueve, baja el caudal. Es en estos momentos de incremento de caudal, de aguas altas, de aguas bajas, en las cuales hay variabilidad hidrológica, en las que tenemos un estímulo migrador. Los peces se activan y tienen más fácil desplazarse río arriba. ¿Qué es lo que ocurre aguas abajo del embalse y en la salida? Pues a 30 kilómetros de la ciudad de Burgos tenemos la salida y tenemos un caudal constante. Siempre se está batiendo el mismo caudal. Lo que ocurre aquí es que aguas abajo de ese embalse la migración se está ralentizada. Tenemos una barrera hidrológica y esto conlleva que los peces no se desplacen y que pues, acaben buscando zonas de reproducción, en este caso, porque es época otoñal, pues que no son las idóneas, muy próximas al lugar en el que están habitando. Bueno, ¿y qué ocurre si no se solucionan estos problemas? Pues también, todo es muy evidente, sobre todo en el caso de las estructuras que no sean franqueables, en el cual, pues bueno, como tenemos en esta imagen, arriba a la derecha, tenemos una gran presa y ahí no hay una solución, los peces no pueden ir río arriba. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en el caso de los peces que necesitan el mar para completar su ciclo vital, la especie acaba desapareciendo o disminuye su abundancia. Tiene que buscar zonas de reproducción aguas abajo de esta estructura, que probablemente sean zonas muy poco adecuadas para ello. En el caso de los peces que completan sus movimientos migratorios dentro del propio río, pues lo que ocurre es que se pierde el hábitat aguas arriba de la barrera, se disminuye la diversidad genética porque no hay intercambio genético entre poblaciones. Eso puede llegar al colapso. Las poblaciones viven aisladas entre una barrera aguas arriba y una barrera aguas abajo. Y bueno, el que no haya flujo genético puede llegar a colapsar la población. Y finalmente también nos vamos a encontrar con cambios en el comportamiento migratorio. No pensemos que todos los peces migran dentro de una misma especie, hay individuos residentes e individuos que se desplazan. Pues si los individuos que se desplazan no pueden completar su ciclo migratorio, lo que ocurre es que esa fracción de la migración, esa parte genética, acaba disminuyendo y la parte residente es la más habitual. En el caso de que las estructuras sean franqueables, pero con dificultad, imaginaros aquí en estas dos diapositivas de abajo, los peces llegan a la barrera e intentan superarla. Algunos, los más atléticos, serán capaces de saltar. Y eso significa que estamos haciendo una selección genética. Los más atléticos son los que se seleccionan, pero no significa que sean los que mejor se vayan a reproducir. El resto se quedan aquí intentando saltar hasta que llega una crecida como la que tenemos. Y en este caso sí que es posible el movimiento. Bueno, en cualquier caso hay un retraso de la migración y hay un esfuerzo adicional, un desgaste energético que conlleva en un éxito reproductor menor. Por lo tanto, estas estructuras que se franquean con dificultad pues también son un problema. ¿Es posible solucionar todos los problemas anteriores? Bueno, pongo aquí un más o menos. Es posible mitigarlos. La solución, la restauración, únicamente se podría conseguir eliminando el obstáculo. Cuando eso no es posible, porque el obstáculo tiene uso, podemos mitigar el problema, pero no es eliminarlo al completo. Y para mitigarlo, pues tenemos un conjunto de soluciones que a muchos ya nos suenan, que son los pasos para peces. Aquí tenemos una escalera de peces o escalera para peces que, bueno, digamos, está formada por diferentes estanques unidos a través de vertederos. Y los peces van subiendo de un estanque al siguiente, descansan, nadan rápidamente a través del vertedero, descansan, nadan, descansan y consiguen superar el obstáculo. Estos son los pasos que se denominan pasos técnicos, porque son estructuras que están construidas en hormigón.
otra estructura que también se construye en hormigón y con metales son los pasos del tipo Denil, que son pasos ralentizadores con pendientes elevadas del 15 y el 20%, donde se colocan unos ralentizadores en forma de V, son estos que veis aquí, y que frenan la velocidad de la corriente. Son pasos selectivos, pero en algunas ocasiones también son funcionales. Aquí tenemos lo que denominamos pasos naturalizados. En este caso lo que intentamos hacer es un bypass lateral, una conexión por una de las márgenes, siempre que haya espacio para construirla, conectando la zona de aguas arriba con la de aguas abajo. Y esto se realiza pues, con un canal, con una pendiente suave, en torno al 2%, y colocando bloques, como los que veis aquí, para naturalizar ese canal y para frenar la velocidad de la corriente. Aquí no se utiliza hormigón, el lecho se recubre con gravas, y en estas gravas hay vida, hay invertebrados. Por lo tanto, son una solución muy interesante siempre que se puedan ejecutar. Y una solución también naturalizada, intentando integrarse en el paisaje, son las rampas de tierras. En este caso, una rampa es una estructura con una pendiente algo mayor que la solución anterior, hablamos de un 8% de pendiente, pero que bueno, tiene una integración visual, bueno, un poquito, bueno, aceptable, podríamos decir, no hay hormigón muy visible, y tenemos zonas en las cuales los peces pueden zigzaguear y ascender aguas arriba. ¿Cuánto cuestan estas soluciones? Pues bueno, no somos un poco morbosos. Podemos decir mucho, poco, vamos a ver datos reales. Datos reales, pero siempre relativos. Todo depende de la facilidad del acceso. De si tenemos que hacer una ataguía es un dique de tierra para trabajar en una presa y dejar la fase constructiva en seco o no. Si trabajamos en la orilla no es necesario hacer diques. Y bueno, eso reduce los costes. Bueno, también depende de las dimensiones, los materiales que se utilicen. Como datos, pues los pasos de ralentizadores, estas estructuras que hemos mencionado antes, que tienen una pendiente elevada, son los más económicos de todo. El precio en ejecución material ronda los 10.000 euros por metro de altura. Si hablamos de las escalas de artesas o de estanques sucesivos, esas escaleras de agua, los costes están entre 15 y 30.000 euros por metro de altura. Los ríos artificiales, esos bypasses laterales, en los cuales se puede trabajar en la orilla y no hay que trabajar con una taguía, pues tienen un coste de 15 a 20 mil euros por metro de desnivel. Y las rampas de tierra, en este caso os doy un dato para una anchura de río de 20 metros, una rampa al completo, o sea, es los 20 metros de anchura, pues por metro de desnivel nos viene a costar sobre 20 mil euros. Son baratas porque el material que utilizan es piedra de escollera, que es mucho más económico que el hormigón. Y bueno, como dato, comentar que si el paso para peces se ejecuta a la vez que el azud, pues los costes se reducen de una manera notable. Otra pregunta que nos podemos hacer es si estas estructuras funcionan y cómo sabemos si realmente funcionan. Pues la manera para conocerlo es estudiarlas, lógicamente. Podemos estudiar los sistemas de paso de manera indirecta, es decir, midiendo velocidades y profundidades dentro de la estructura y comparando esos datos con sistemas de funcionamiento ya conocidos. Si las velocidades son inferiores a 2 metros por segundo, si las profundidades son superiores a 60 centímetros, pues sabemos que eso potencialmente puede funcionar. La manera más eficiente para saber si funciona es evaluando directamente la estructura. Y para ello, pues tenemos diferentes alternativas. Podemos trabajar con sistemas de rampeo. En los estanques de los pasos para peces podemos instalar capturaderos, obligar a los peces a pasar a través de un embudo como el que veis aquí. El pez se queda recluido en el capturadero, se cierra el paso de agua, se quedan en seco y una vez al día pues, se analizan los peces que están utilizando la estructura. También hay contadores de peces que funcionan con infrarrojos. Son sistemas muy caros, pero que bueno, nos pueden llegar a dar una información muy, muy interesante. También podemos utilizar cámaras para controlar el paso para peces
Y lo más habitual hoy en día es utilizar técnicas de telemetría. La telemetría puede ser o bien mediante radio, marcar a los peces con un emisor de radio que se coloca mediante cirugía en el abdomen, o también se introduce en el estómago y seguirlo con una antena a lo largo del río, o lo más habitual es utilizar los sistemas PIT, PIT, son pequeños microchips que se colocan o se introducen en el abdomen de los peces, y en los sistemas de paso obligatorio, aquí tenemos un paso para peces, se colocan una serie de antenas, estas estructuras que veis aquí, de manera que cada vez que el pez se mete en la escala y la atraviesa, tenemos una lectura y sabemos el número de ejemplar, la especie, si es macho, si es hembra, las dimensiones que tiene, etc. En definitiva, con telemetría podemos saberlo casi todo. Fijaros aquí, tenemos un azuz típico con un canal de derivación en la margen derecha y un paso para peces en la margen izquierda. Si yo consigo marcar a los peces y soltarlos aguas abajo, sabré cuántos de ellos localizan el paso. De los que lo localizan, cuántos entran en el paso. Cuántos consiguen pasar el paso, que no se dan la vuelta. Y ya si tuviera un equipo de radioseguimiento, podría saber los que consiguen superar el embalse. Y también podría saber los que, una vez habiendo superado el embalse, llegan aguas abajo. Llegan aguas abajo o bien a través del canal o bien a través del vertedero. Por lo tanto, la telemetría nos proporciona mucha información. Más cosas que puedo saber utilizando telemetría, digamos, pruebas de que estos sistemas pueden ser funcionales. Aquí tenemos una comparativa de todos estos sistemas de paso que tenemos aquí abajo, en las cuales estamos midiendo el tiempo de tránsito, lo que necesita, el tiempo que necesita un pez para superar un metro de desnivel, y el dato está en minutos por metro. Por ejemplo, podemos tener aquí información de que el 50% de los peces en estas tipologías de paso para peces, que son, bueno, unos casos concretos en la cuenca del Duero, pues suben un metro de desnivel en 10 minutos. Y los sistemas un poquito menos efectivos son estos que tenemos aquí a la derecha, están con un nombre rosa, bueno, Pereruela, sería Josefina, son pasos para peces en la cuenca del Duero, pues en este caso los peces necesitarían 45 minutos en superar un metro de desnivel. Para una presa tipo de 2 metros estamos hablando de 20 minutos o de hora y media, en cualquier caso son valores muy bajos, por lo tanto vamos, no estamos hablando de que supongan un problema o un retraso migratorio. Pero tenemos que hacer la siguiente reflexión, y es que funcionar es más complejo que decir sí o no. La pregunta que nos debemos hacer es si contribuyen los pasos para peces a la conservación de las poblaciones piscícolas. Y en eso tenemos muy poca información. Desde el punto de vista de los ciprínidos ibéricos, no tenemos prácticamente ningún dato, y a nivel de la península ibérica sí que tenemos un ejemplo de evaluación global para la trucha de río y la trucha marina o el reo en la zona del Bidasoa. 25 años de un estudio en el cual, pues, se puede ver lo siguiente. Fijaros, aquí tenemos los 25 años con los datos de capturas de peces de trucha de río y de trucha marina o de reo que son capturados en un paso para peces. El paso para peces está, digamos, a unos 10-15 kilómetros de la desembocadura del río Bidasoa en el mar, y bueno, teníamos aquí datos de capturas muy estables hasta que en el año 2008, se mejoró un paso para peces en las nazas. Con la mejora de ese paso para peces, el incremento de la población fue notable. Luego hubo mejoras a posteriori. Pero bueno, esto significa que una pequeña acción, mejorando la conectividad a lo largo del tiempo, el número de peces aumenta. Y en ese mismo ejemplo, también con la mejora, se vio que el tiempo de llegada de los peces al capturadero disminuía. Estas son las semanas en las que los peces llegaban al capturadero. Pues con esa mejora los peces llegaban entre 1 y 2 semanas antes al capturadero. Eso significa que tenían 1 o 2 semanas más de tiempo para
puede realizar movimientos migratorios. Por lo tanto, bueno, sí que los pasos para peces contribuyen a mejorar la conservación de las poblaciones piscícolas. ¿Qué solución es la mejor de todas las que hemos visto? Pues, por un lado teníamos los pasos naturalizados y por otro los pasos técnicos. Y luego hay muchas situaciones intermedias. Desde el punto de vista estético, incluso económico, los pasos naturalizados son la solución más interesante. Bien, pero desde el punto de vista de funcionalidad no podemos afirmar que unos u otros sean mejores o peores. Prácticamente de los peces que se adentran en uno de estos dispositivos, el 80% de ellos, el 90%, consiguen llegar a la salida. Por lo tanto, desde el punto de vista de eficiencia no hay diferencias. Pero bueno, lógicamente, siempre que sea posible, si podemos trabajar en la orilla, si podemos trabajar sin hormigón, con pendientes suaves, pues un paso naturalizado será una solución más interesante. Pero lamentablemente no siempre es posible. Otro debate que también se suele tener es si dentro de los pasos técnicos las hendiduras verticales, la conexión de un estanque con el siguiente a través de una hendidura vertical o de un vertedero sumergido, si hay diferencias entre unas y otras. También, desde el punto de vista de la eficiencia, ambos sistemas funcionan muy bien. El 80% de los peces que entran son capaces de salir en un caso o en otro. Si hacemos una comparativa un poquito más al milímetro, podríamos ver que los sistemas de hendidura vertical, estos que tenemos aquí a la derecha, pues, cuesta menos tiempo a los peces superarlos que los sistemas de vertedero sumergido. Estamos hablando de pues, que en un caso tardan 8 minutos en subir un metro de desnivel y en el otro hasta 20 minutos. Pero bueno, aún así, esa mínima diferencia no tiene ninguna connotación desde el punto de vista de retrasos migratorios. Es una mera anécdota. Siguiente pregunta, ya nos faltan poquitas. ¿Se evalúan todos? ¿Hay una evaluación? Bueno, quien tuviera dudas y quien pensara que sí, pues en el emoji está la respuesta. Por supuesto que no se evalúan todos. Una pena porque todo el mundo, siempre desde el punto de vista de la ciencia y de la técnica, decimos que la evaluación es necesaria. En los proyectos siempre se habla de la evaluación, pero una vez que se acaba la obra, por tiempo, por dinero, por ganas, pues prácticamente no se evalúa. Y es una asignatura pendiente que tenemos en la península ibérica. Un dato, bueno, más o menos optimista, es este que tenemos aquí, de 60 pasos para peces evaluados en la cuenca del Duero, todos ellos construidos después del año 2000, pues prácticamente la mitad funcionaban y la mitad no. Digo que es un dato optimista porque 20 años antes el porcentaje de peces o de pasos para peces que podían funcionar estaba en torno al 15-20%. Ahora estamos hablando de en torno al 50%. Y además aquí se veía una tendencia muy interesante en la cual los pasos para peces construidos de 2010 en adelante eran los que mejor funcionaban. Por lo tanto, bueno, el camino que seguimos es bueno. Siguiente pregunta que vamos a ver es si las especies exóticas utilizan este tipo de estructuras. Siempre se está diciendo que los pasos para peces son un problema, en ocasiones, porque las especies para peces se dispersan a través de ellos. La experiencia que tenemos es que los pasos para peces sí que los utilizan las especies exóticas, pero en proporciones muy bajas, muy pequeñitas. Hemos detectado alburno, carpa, carpín, pertasol, pero ya os digo que siempre no en un movimiento que pudiera ser preocupante. Bien, hay un trabajo específico, que bueno, luego las presentaciones estarán colgadas, en el cual podéis ver un ejemplo de especies que están utilizando estos sistemas de paso. Y bueno, como todos sabemos, el problema no está en los pasos para peces, sino que está en los seres humanos que somos los principales causantes a la hora de distribuir o de dispersar las especies exóticas. No te pongas nervioso, José Luis, me quedan 2 minutos, ¿eh? Acabamos ya, que estás ahí con el tiempo, te estoy imaginando. Bueno, el siguiente ejemplo que tenemos es si podemos evitar que los peces exóticos, es una pregunta habitual, utilicen los sistemas de paso.
Y para eso os voy a poner un pequeño ejemplo, y sería el siguiente. Tenemos un paso para peces con una pendiente del 7%, y aquí tenemos un análisis de su eficiencia. Aquí tenemos la altura del obstáculo y de 0 a 1 el porcentaje de peces que lo utilizarían. La situación ideal con una pendiente tan suave es que todos los peces que entran salgan. Tendríamos una línea horizontal. Si aumentamos la pendiente al 12%, lo que vamos a encontrar es que vamos a hacer una selección. En este caso, esto es para la trucha común, el 45% de los peces, el 50%, serían capaces de superarlo, porque no todos tienen esa capacidad de nado. En el caso de las bogas, bajamos a un 40%. En el caso del lucio, una especie exótica, pues prácticamente no podría llegar, un 5, un 10% de ellos podrían llegar al final, pero tenemos otra serie de especies que siempre olvidamos, la bermejuela, el gobio, el piscado, que nunca llegarían arriba. Por lo tanto, conseguir que unas especies superen el dispositivo de paso y otras no, es prácticamente imposible. Última pregunta técnica que tenemos, y es la siguiente, es indicar si o comentar si los sistemas de paso para peces sirven para el descenso. Aquí tenemos una escala para peces en el río Duero y aquí tenemos la central hidroeléctrica. Los peces han subido y tienen que bajar. Y para bajar tienen que ir o bien por la margen derecha, el paso para peces, o bien por la margen izquierda hacia la central hidroeléctrica. Simplemente indicaros como dato que en esta disposición de sistema de paso, el 25% de los peces consiguió bajar por el dispositivo de paso. Eso no significa que el 75% bajara por la central. Simplemente que no hay datos del 75% restante. Muchos bajarían por la central y otros ni siquiera bajarían, porque no siempre estamos suponiendo, o siempre suponemos que tienen que bajar, pero no siempre ocurre. Pueden pasar aquí el invierno y volver a moverse aguas arriba. Por lo tanto, los sistemas de paso también sirven para el descenso. Y la última pregunta que tenemos es ya positiva. Y es la siguiente, ¿hay esperanza? ¿Hemos mejorado como país, como sociedad en los últimos 20 años? Pues la respuesta es positiva. Es positiva pues porque estamos un domingo a las 7 de la tarde pues con 50 personas escuchando una charla, una jornada de este tipo. Por lo tanto, bueno, hay sensibilidad social, ¿no? La Directiva Marco del Agua y la Ley de Aguas han hecho mucho. La Ley de Aguas y todas sus modificaciones. En las confederaciones hidrográficas, Ministerio de Medio Ambiente, comunidades autónomas, hay movimiento, hay nuevas sensibilidades, hay gente joven que está entrando y que está haciendo cosas muy interesantes. Existen muchas actuaciones de eliminación de obstáculos a nivel ibérico y de construcción de pasos para peces. Vamos cuesta arriba y sin frenos, vamos creciendo, no cuesta abajo. Tenemos mayores conocimientos técnicos en todos los diseños que se están haciendo. Os comentaba que desde 2010 hemos mejorado y hemos hecho las cosas de manera más eficiente. La investigación también aumenta. Tenemos muchos proyectos europeos, proyectos LIFE, proyectos H2020 que se han llevado a cabo, que se están llevando a cabo en España para mejorar la conectividad. La crítica y la denuncia social es algo habitual y necesario. O sea, hay muchas denuncias de situaciones problemáticas que llegan a las confederaciones y se lo toman en serio. Y luego, bueno, hacemos aquí un poquito de publicidad a nuestros anfitriones, indicando que hay asociaciones que también se preocupan por ello. Y bueno, compañeros, pues con esto ya habríamos terminado. Y nada, quedo abierto a cualquier tipo de comentarios y sugerencias para luego analizarlos en el debate. Pues mira, Javier, te lanzo una directamente que tenemos aquí en el chat, porque viene muy a colación de la última parte de tu presentación, es que Felipe nos pregunta qué experiencia o qué eficacia tienen los pasos también para otras especies restantes, como en el caso de la anguila y la lamprea, si tenéis alguna experiencia con estos. Sí, no tenemos experiencia directa, lamentablemente en el Duero, pues las lampreas y las anguilas ya son una excepción, que es el Duero, es la cuenca en la que más trabajamos, pero bueno, comentar por un lado que tanto lamprea como anguila son especies que sí que utilizan con frecuencia los pasos para peces naturalizados
que en ocasiones simplemente reptando por el paramento de las presas consiguen subir, y que también hay datos, sobre todo en el caso de anguilas, ya en la fase más adulta, menos juvenil, de pasos de esta especie por sistemas de paso técnico. Por lo tanto, tanto lamprea como anguila podrían utilizar todo tipo de pasos, y luego tienen algún método un poquito más alternativo también como estrategia para superar esos obstáculos. Muy bien, muchas gracias. Pues te has ceñido perfectamente al horario, igual que Pau, sois unos ponentes magníficos. Yo me apunto a una preguntita por si luego surge, pero las has ido respondiendo una tras otra, todas las que me había hecho. Luego en la parte del coloquio podemos ir sobre ello. Pues muchas gracias, Javier. Y ahora, pues yo creo que viene también una parte que se complementa muy mucho con lo que hemos visto, y es un caso práctico. Un caso práctico, yo creo que único y pionero, ¿no? Porque es la primera vez que una ONG, como es Ríos con Vida, se ha encargado de la demolición de una barrera en un río, en este caso dos, como ha sido el proyecto que se ha desarrollado en el río Cabrillas. Y bueno, César, nuestro compañero de Ríos con Vida, que ha sido el director de este proyecto, pues nos va a contar lo que hemos hecho allí, que yo creo que es una experiencia maravillosa, pionera, y esperamos que sea la primera de muchísimas otras. César. Muy bien. Ya te tenemos aquí. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, vamos a ver si entra la presentación, que de momento no, ahora la tengo. Decidme si se ve bien, por favor, porque yo no lo veo. No, por ahora no la estamos viendo. Vamos a ver. Vale, estamos viendo tu PowerPoint. No estáis viendo la presentación, ¿no? No, no está en modo presentación. Vale. ¿Ahora debería estar? Ahora la vemos perfectamente. Bueno, bien, pues esta aventura empezó hace ya un par de añitos, más o menos. Hablando con Pau, me dijo un día, bueno, ¿sabes que hay alguna iniciativa? Que, bueno, vamos a empezar ya la iniciativa de crowdfunding para financiar eliminaciones de presas, de azudes. Bueno, en principio pues nos planteamos la posibilidad de concurrir a esta iniciativa, ¿no? Nosotros empezamos a mirar posibles casos, empezamos a trabajar con la Confederación Hidrográfica del Tajo, con Lidia Arenillas. En aquel momento la Confederación estaba también tenía una asistencia técnica de Traxatec para determinar las características y la posibilidad de actuar en las diferentes barreras de la demarcación. Ya tenían inventarios, pero digamos que ahora estaban haciendo un inventario ya de cara a priorizar eliminaciones de barreras, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a visitar distintas barreras con Lidia Arenillas, con Iván Mota también de Traxatec. Estuvimos en varios ríos, en el Alberche, en el Tajuña, en el Lozoya. Estuvimos, la verdad es que, andando el tiempo en un montón de ríos. Esto nos permitió al final llegar al río Cabrillas. Al río Cabrillas, que llegamos ya pues avanzado el año 21, en julio. Esto está mal porque empezamos a seleccionar en julio del 21, no del 20, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos fue presentar una de las actuaciones que veréis ahora, la del Molino Bajo del Cabrillo, la presentamos a la iniciativa de crowdfunding del Land Removal Europe, ¿no? Esto lo articuló World Feed Migration Foundation y también luego el WWF de Países Bajos, ¿no? Y hicimos una recaudación de un dinero que ahora, por cierto, bueno, se ha cerrado el programa y estamos viendo un poco qué vamos a hacer con esto, porque en principio parece que se nos va
a dar este dinero que nosotros no hemos recibido, pero bueno, que tenemos un fondo para seguramente quizá emprender otros proyectos. Vamos a ver también qué va a hacer el BBF Netherlands para, bueno, para contactar con las personas donantes que son ellos los que tienen el contacto. Nosotros realmente no tenemos esos contactos, ¿no? Es los datos de esos donantes, ¿no? Bueno, aquello quedó ahí, pero andando en aquel mismo momento vimos que se estaba generando otra iniciativa que al final se lanzó en octubre del 21, que es el Open Rivers Program, financiado por la Fundación Arcadia del Reino Unido, que igual nos podía permitir, viendo que la iniciativa del crowdfunding no tenía un resultado demasiado suficiente, desde luego, para abordar la actuación. El proyecto de Cabrillas, del Molino Bajo de Cabrillas, eran 25.000 euros. Habíamos recaudado menos de 1.500, por lo tanto, nos faltaba mucho para podernos siquiera pensar en ponernos a tirar esta obra, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos concurrir al Open Rivers. Había unos condicionantes claros que, bueno, solo se financiaban la ejecución. Hoy en día el programa Open Rivers ya tiene varias líneas de financiación, financia también proyectos, financia estudios, tiene varias líneas. Pero entonces, cuando se lanzó, solo financiaba la ejecución de proyectos de eliminación, ¿no? Había que hacerlos en 10 meses. Y luego también había que contratar un seguro con un capital importante de responsabilidad civil en la obra, ¿no? Esto condicionaba también los criterios de selección, que en principio pues son generales, la viabilidad, pues las dimensiones de la barrera, ¿no? Eran pequeñas barreras en principio, ¿no? Cosas, obstáculos que no superaran los 4 o 5 metros, ¿no? Y también la accesibilidad, porque hay barreras que están en lugares donde luego no es fácil acceder para hacer una obra, y eso puede complicar mucho las cosas, ¿no? Por supuesto, el beneficio ambiental era un criterio importante. El impacto de la fragmentación y la importancia del hábitat son definitivos a la hora para nosotros de evaluar el interés de estas actuaciones, de seleccionarlas. Pues lógicamente, si hay, nos vimos en algún caso, por ejemplo, en el río Guadalís, ¿no? Pues nos dijo Lidia, hay una estupenda en el río Guadalís. Sí, pero tenía un obstáculo a muy poca distancia, una gran presa por encima. Entonces, digamos, el beneficio ambiental no era suficiente, no era claro. Nosotros íbamos a abordar solamente la eliminación de una barrera o de dos, y por lo tanto queríamos que nuestro caso fuera un caso donde el beneficio ambiental fuera relevante, ¿no? Y poderlo luego proyectar y difundir como un logro significativo, ¿no? Los valores naturales del río y la longitud fluvial reconectada pues son también los indicadores o los factores que valoramos a la hora de juzgar la importancia y por lo tanto de seleccionar o no. El factor tiempo es importante también, y de ahí viene, bueno, la situación ideal para nosotros era que, por supuesto, que fuera una barrera en desuso, ¿no? Pero no solo eso, sino a ser posible sin un concesionario conocido, porque si este existiera, lo debería pagar, la financiación debería ser a cargo del concesionario, ¿no? En principio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también es algún factor importante. Y luego el hecho del plazo, pues si está libre de derechos o al final de un trámite de caducidad, pues hay posibilidades de ejecutar esa actuación en 10 meses. Si no, pues se puede complicar mucho, porque el trámite administrativo pues puede ser largo, ¿no? Y por último, un factor importante también es el tema de la importancia social, cultural. Si existe un valor patrimonial reconocido, existe una atribución de un interés como patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, algo de este tipo, pero luego también si hay una apreciación local, si hay
unos valores de la población que hagan complicado el efectuar una obra, la obra, ¿no? Sobre todo también en el plazo que tenemos que hacerlo, ¿no? Aquí vemos algunas imágenes de algunos de los obstáculos que visitamos en el río Alberche, en el río Lozoya, en el río Ablanquejo, en el río Navacerrada, en el Tajuña. Y bueno, ninguna de esos casos, por una cosa o por otra, pues nos llegó a convencer o llegó a ser realmente viable, ¿no? Entonces, a la hora de abordar el programa Open Rivers, llegamos al río Cabrillas y ya, bueno, vimos que había tres barreras inventariadas, conocidas al menos, ¿no? Entonces teníamos una barrera en la zona baja, a unos 11 kilómetros de la desembocadura con el Tajo, de la junta con el río Tajo, con el Alto Tajo. Estamos en la provincia de Guadalajara, son ríos calizos, cárticos. La importancia del río Cabrillas puede ser relacionada también con el hábitat que existe en el río Tajo, porque el río Tajo tiene bastantes problemas de compactación del sustrato, bastantes problemas de disponibilidad de fresaderos. Entonces, bueno, el río Cabrillas no tiene esa problemática, ¿no? Y puede ser también algo que como hábitat pues, puede ser muy interesante abrir, digamos, reconectar tramos de río que están seccionados, fragmentados por barreras, ¿no? Teníamos esa barrera del tramo bajo, el molino bajo que le llamamos, teníamos otra barrera por encima, tenemos aquí el molino del Cabrillas, y luego también arriba teníamos otra barrera que es un vado hormigonado y bueno, con tubos que en realidad forman una presa, forman un obstáculo infranqueable. Pero en principio, con el programa Open Rivers, pues teníamos el condicionante de que obviamente es un programa para eliminar barreras, y esa barrera del vado no la podíamos eliminar porque tiene uso, ¿no? Entonces, nos planteamos una actuación de sustitución de ese vado por otra estructura, otro tipo de estructura, pero esto no lo puede financiar el programa Open Rivers, ¿no? Bueno, en conjunto, la reconexión de estos obstáculos, de los dos, abriendo los dos obstáculos, pues, digamos, reconectaba dentro del río Cabrillas, pues, 25 kilómetros de río. Si eso lo unimos a otros 25 kilómetros de zona del Tajo, que está libre de barreras, pues teníamos una reconexión total de 50 kilómetros, ¿no? Eso era bastante interesante, ¿no? Aquí ya podemos ver el azud del Molino Bajo, en Taravilla, Guadalajara, con algunas características, un pequeño azud, pero bueno, con una cierta altura, unos 3 metros de altura, y bueno, bastante colmatado sobre todo de gravas. Y una cosa muy interesante, tenía, son azudes en los dos casos de molinos antiguos, molinos harineros, que todavía tienen unas ruinas por ahí, aguas abajo, pero sin ningún uso conocido desde hace muchísimos años, ¿no? En este caso el aprovechamiento estaba caducado en el 2014 y no existían propietario ni derechos afectados, entonces bueno, pues era un caso en principio ideal, ¿no?, para abordar. Luego por encima teníamos el azud de Pinilla de Molina, algo un poco más grande, más o menos 3,5 metros de altura y sobre todo una longitud ya mucho mayor, ¿no? Un azud en varios tramos, con un hormigonado reciente. El azud tiene parte antigua, esta parte aquí que veis arriba a la derecha, pues un muro con sillería antiguo, pero luego tiene parte de hormigón, toda la zona de la coronación y la toma, todo eso era hormigón relativamente reciente, y también la base del azud también tenía unos escalones que también eran bastante recientes y tenían también armado, ¿no? Tenían armado de hierro y demás, ¿no? Esto era, parece que se remodeló en los años 70
y no tampoco volvió a tener uso. Tal vez alguien pensó que era interesante remodelarlo o habilitarlo, pero nunca se llegó a hacer nada con ello, ¿no? Es más, esta concesión no figuraba en el registro de aguas. En la Confederación Hidrográfica del Tajo no había un papel sobre esto, ¿no? Esto no existía, de hecho, ¿no? Había una situación, es que la zona se utilizaba como área recreativa, digamos, pero no un área recreativa pública anunciada, sino, bueno, pues la gente del pueblo, ¿no? Habían puesto unos bancos allí y demás, y es una zona donde la gente iba. Y tal vez alguien, pues alguna vez se bañaba aguas abajo en la poza de debajo del azul, justamente, ¿no? Bueno, esta era la situación. Los beneficios ambientales pensábamos que estaban bastante claros. En este caso, la especie dominante y presente en el río es la trucha común, pero también hay una presencia de otras especies, de especies de ciprínidos, el cachuelo, el barbo, el calandino, la boga y la bermejuela, que son especies que están en la cuenca, que efectúan movimientos, que suben en época migratoria. Y bueno, no, también era bastante interesante el permeabilizar el río para estas especies y además de para la trucha común, ¿no? Por supuesto, la situación, o sea, las actuaciones pues están completamente alineadas con todos estos objetivos de recuperación de los ríos que se ha estado hablando en la sesión. Y bueno, pues todo era positivo, ¿no? Aquí veremos un pequeño vídeo del... Tenemos la obra del molino de Tabuya, que nació del metro de la altura, con una coronación de hormigón, pero la canalización de derivación, que ahora mismo está taponada la derivación y por eso sabe por esta cascada al extremo de... Bueno. De la toma. Lo primero que nos planteamos a la hora de abordar esto, en esa visita, de hecho, es enero del 22, y estamos con la alcaldesa de Pinilla de Molina, porque lo primero pues también fue, después de una visita inicial que hicimos en enero, precisamente, pues acompañados de Lidia Arenillas y de Iván de Trasatec, pues bueno, nos costaba además localizar a la alcaldesa, entonces a través de Lidia lo hicimos y quedamos con ella y estuvimos. Y claro, la primera reacción al decirle que pensábamos en la posibilidad de eliminar esta infraestructura, pues es entre incredulidad y asombro y por supuesto también, no, eso, pero cómo vais a hacer eso? Eso no se puede hacer, ¿no? Esa fue la primera reacción. Y bueno, de ahí... hicimos sucesivas visitas, visitamos la zona con personal de la Junta de Castilla-La Mancha, del Servicio de Biodiversidad, del Servicio de Pesca. A todo esto, pues fuimos generando una propuesta y presentamos la propuesta al programa Open Rivers a principios de año, después de esa primera visita a Pinilla de Molina. El otro azul no nos preocupaba tanto porque no tenía ningún uso la zona, ni parecía que pudiera haber tanto potencial de problema con ese otro azul, ¿no? Pero aquí sí, aquí teníamos ese tema del área recreativa y teníamos ese uso, y fue lo primero que se nos manifestó desde el Ayuntamiento de Pinilla de Molina, ¿no? Pero bueno, a todo esto nos concedieron la ayuda para llevar a cabo las actuaciones en marzo del año pasado. Redactamos el proyecto y bueno, pues ya os digo, luego estuvimos yendo a visitarlo con el Parque Natural del Alto Tajo, con distintos actores, ¿no? Y a la alcaldesa de Pinilla de Molina, pues varias veces visitamos también la zona, ¿no? Todo esto también, bueno, estábamos un poco en una carrera contrarreloj, solicitamos la autorización de las obras a la Confederación en abril y en mayo se supone que el Parque Natural las informó favorablemente, pero eso no llegó
a la Confederación, ¿no? Entonces, nosotros nos enteramos ya por allá, ya por el mes de julio, de que no había llegado el informe del Alto Tajo, que lo estaban esperando, y bueno, pues hicimos, movimos ahí lo que pudimos. Al final, bueno, pues llegó y tuvimos las consultas, la del trámite de audiencia, todo para llegar. Había un plazo que nos preocupábamos, que era el que nos había dado el Parque Natural, que era el 30 de noviembre, y estábamos todavía ya estábamos en noviembre y todavía no teníamos la autorización, ¿no? Entonces la autorización llegó el 14 de noviembre y todavía nos quedaba la licencia de obras municipales. Claro, esto, bueno, hay diferentes visiones sobre esto, ¿no? Obviamente parece que son necesarias las licencias municipales. Puede también haber algo de controversia sobre si realmente si un ayuntamiento, por ejemplo, se negara a facilitarte una licencia municipal de obra para una cosa así, pues hombre, no parece que se pudiera negar, pero sí que había un riesgo de a lo mejor si el ayuntamiento no estuviera a favor, pues sí, a lo mejor podría retrasarse, ¿no?, la cosa, ¿no? Y eso también nos preocupaba bastante, ¿no? Porque, como hemos dicho, pues nosotros teníamos el tiempo justo, se nos podía echar también encima lluvias, afortunadamente no tuvimos lluvias hasta diciembre, pero si llegamos a tenerlas, pues también hubiera sido más problemático el mero hecho de entrar al río, especialmente en Pineda de Molina, ¿no? Entonces, bueno, las actuaciones al final sí que hicimos planos. Esto es curioso también porque en principio presentamos la solicitud sin adjuntar unos planos, es decir, sin un desarrollo de la obra en sobre plano, porque realmente, bueno, pues nos planteábamos una actuación, pero íbamos a ver lo que nos íbamos a encontrar también, ¿no? No es lo mismo un proyecto de construcción que un proyecto de demolición, ¿no? Pero desde la Confederación, desde el área del servicio de estudios ambientales, se nos dijo, bueno, la verdad es que no está claro si os hace falta planos o no. Así que presentar la solicitud y a ver qué os dicen en gestión del dominio público. Y efectivamente así lo hicimos y nos pidieron subsanar, nos pidieron planos, y entonces tuvimos que ir a hacer planos con unos topógrafos. Bueno, el planteamiento de las actuaciones en Taravilla era el desmantelamiento total, mientras que en Pinilla de Molina, tanto el planteamiento inicial de la caracterización que había hecho Traxatec, como también lo que se habló con el Ayuntamiento de Molina, pues era una parte del azul no tocarla, la parte más antigua, digamos, abrir todo el vertedero central desde la margen derecha hacia la izquierda, pero la parte del estribo izquierdo, pues dejarla, ¿no? Entonces ese era el planteamiento en principio de la obra y así efectivamente lo ejecutamos, ¿no? También en el caso de Pinilla de Molina especialmente allí nos planteábamos posibles medidas de restauración dentro del vaso de embalse, porque bueno, el vaso de embalse era mucho más amplio, mucho más grande, y posiblemente pues la erosión del río nos recomendaría hacer algo después, ¿no? Cosa que ya íbamos a ver, ¿no? Teníamos unos posibles impactos que tuvimos en cuenta. Y bueno, realmente tampoco el material que tenían los vasos de embalse era bastante pedregoso, eran sobre todo gravas y cantos. No nos preocupaba mucho la afluencia de finos, que se cegara mucho el hábitat de aguas abajo, porque la acumulación de sedimentos finos no era demasiado grande, ¿no? Era sobre todo gravas y bueno, sedimentos de mayor dimensión, ¿no? En cuanto ya a la demolición, efectivamente empezamos en Pinilla de Molina el 24 de noviembre. Hubo un asunto ahí con el acceso, que milagrosamente, bueno, afortunadamente más bien dimos con un acceso que era mucho más fácil que el que inicialmente se había planteado en el estudio de Traxatec y en el campo, ¿no? Al final, de tantas veces de ir allí, pues vimos otra posibilidad, que era entrar por una
por un camino que hay desde el puente de la carretera, ¿no? De la carretera que pasa por el Cabrillas hacia Peralejo de las Truchas. Y por ahí efectivamente pudimos entrar. Era un acceso mucho más sencillo, no teníamos que entrar por el municipio de Peralejo de las Truchas, por la común, que el Parque Natural no nos hubiera dejado además, con lo cual, pues, bueno, tuvimos esa posibilidad de hacer eso así, ¿no? Aquí tengo un pequeño vídeo de la actuación, pero bueno, todo esto lo tenemos colgado en YouTube, así que yo creo que no lo voy a lanzar porque está solo el enlace y tengo que cambiar de pantalla para esto. Yo creo que, bueno, lo tenéis ahí, son unos cuantos vídeos. La demolición se hizo con una máquina no muy grande, la veis ahí, sobre todo utilizando pico y pala. Se fue sacando ferralla, el hormigón, bueno, pues efectivamente casi 30 toneladas de escombro de hormigón y bueno, bastante, bastante hierro también. Salió en la base del azud, vigas y varillas y demás. El hormigón era, bueno, muy consolidado con piedras muy grandes, era una cosa bastante fuerte y pesada, ¿no? Se hizo con una pala retro con pico y un damper para sacar el material. Afortunadamente, como decía, cuando fuimos, el río apenas no tenía nada, agua, ¿no? Tenía muy poca, porque en esta zona el Cabrilla se filtra al subsuelo en verano. Entonces no habían llegado todavía las lluvias y pudimos entrar por el cauce, cosa que nos facilitó bastante el trabajo, ¿no? Así que, bueno, pues eso es algo a tener en cuenta también. Aquí vemos una pequeña imagen de un estado ya avanzado de las obras y aquí tenemos una, digamos, una panorámica de cómo lo dejamos en su momento, ¿no? Ese que veis ahí es Rafa 6 de WWF, que también en su momento estuvo en la obra, haciendo también algo que estamos haciendo, ¿no? Y que os comentaré luego, que es un reportaje de vídeo ya un poco más elaborado sobre todo esto, ¿no? Como veis, lo que hicimos fue, bueno, dejar una rampa con algunos bloques esparcidos a lo largo de una pendiente que suavizamos un poco con la máquina, echamos un poco de grava para abajo y, bueno, pues lo intentamos dejar de alguna manera. La idea era dejarlo accesible, franqueable para los peces desde el principio, ¿no? Esa era un poco la idea. Luego ahí vemos la recogida de escombro. Bueno, y con eso estuvimos allí 4 días, 5 días y nos fuimos al azud de Taravilla. Era más pequeño, solo estuvimos 3 días con la recogida de escombro correspondiente. Pensábamos que iba a haber menos hormigón, al final había más de lo que pensábamos. Y bueno, pues esta, la verdad es que estoy bastante contento con cómo ha quedado. La verdad es que ha quedado muy bien, ¿no? Y bueno, también os diré que está también en YouTube, si os apetece, pues entrar ahí y verlo en nuestro canal. Creo que es lo mejor. Luego. César, habría que ir, no sé, 5 minutitos ya para ir terminando, ¿vale? De acuerdo. Vale, y también nos planteamos el seguimiento. Estamos haciendo seguimiento con ADN Medioambiental, gracias a Rewilding Europe, que financia esta toma de datos y el análisis correspondiente. Estuvimos tomando muestras de agua y, bueno, para ver qué especies hay. Y luego volver a hacer un análisis después, en junio o así, queremos hacerlo, junio, julio, esperando sobre todo que aguas arriba del Molino Bajo, en el tramo ese, hayan subido ciprínidos, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? El muestreo arroja los resultados esperados, la trucha aparece en todas las muestras y, bueno, aparecen también otras especies. En principio, el análisis se hizo sobre peces. Tenemos una pequeña traza de merluza, curioso, una contaminación genética, obviamente una contaminación de algún bocadillo de alguien, no sabemos. La presencia mayor, claramente, la trucha común, ¿no? Luego se ven también otras especies, hay alguna
Hay alguna, por ejemplo, como el murciélago ribereño, el Barbastela, que es interesante, ¿no? Una especie algo amenazada. Bueno, y como decía, pues estábamos haciendo un vídeo, ¿no? Un vídeo ya un poquito más elaborado, que tiene incluso... Tiene incluso algunas imágenes tomadas con dron. Y que también, bueno, esto por ejemplo, veis, está a una altura, pero sí que tenemos algunas imágenes específicas para ver realmente el resultado de la recuperación hidromorfológica, ¿no? De cómo se traslada el material, cómo se mueve el material. Se ha movido bastante, de hecho, en este tiempo, porque ha habido riada y, bueno, pues ahí veis un poco... En una obra y otra, este es el azul de Pinilla arriba, podéis ver en enero y ahora pues hace poco en febrero que fuimos a verlo. Ha habido un descarne aquí de los sedimentos del material acumulado en el vaso. Lo podéis ver en la margen izquierda. Y ahí es donde vamos a hacer ahora un poco de bioingeniería. En el de abajo, en el molino abajo, pues no vamos a hacer nada porque... Tendríamos que meter una máquina para taluzar al revés y no vamos a meter una máquina para hacer esto, es absurdo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el resultado de la actuación en Pinilla de Molina, ya después de las riadas que hubo, porque realmente si veis aquí, se ha llevado un montón de grava, ha excavado un montón el río, ¿no? Todas las piedras que dejamos, pues algunas han bajado para abajo, otras han quedado por aquí. Bueno, realmente se ha movido mucho el río, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. La verdad es que es bastante interesante. Algunas de las cosas accesorias que hemos hecho, pues por petición del Ayuntamiento de Molina, recogimos un poco restos leñosos que había por la zona de la chopera y demás, que estaba bastante abandonado y bueno, pues eso, digamos que la licencia de obra no la concedieron sin ningún tipo de coste, pero sí que nos pidieron que hiciéramos esto y lo hemos hecho hace unos días, ¿no? Luego estamos haciendo una restauración en Pinilla de Molina. Hemos hecho ya parte y este fin de semana, de hecho, el próximo sábado, vamos a completarla con unos cuantos voluntarios. También va a colaborar algunos voluntarios de la Sociedad de Pescadores Río Gallo y algunos de nuestra asociación. Entonces, bueno, pues vamos a terminar esta empalizada de sauce vivo para contener un poco, para estabilizar un poquito la margen izquierda, que nos ha quedado un poco desguarnecida y el río pues se puede ir llevando ahí más material, ¿no? Por último, bueno, comentaros que todo esto pues lleva su trabajo también de difusión. Tenemos una sección en nuestra web, también hemos aparecido en la web del programa Open Rivers. Hemos sacado un comunicado, un par de comunicados, el de ya cuando la eliminación pues tuvo algún eco en la prensa. Y bueno, y el reportaje del proyecto junto a WWF, que bueno, incluye cosas como esta, que está bastante chulo, que es un timeline de la demolición, en este caso del molino bajo, ¿no? La verdad es que, bueno, estamos muy, muy contentos y sobre todo también muy, muy interesados en ver cómo evoluciona y en ver que realmente este paso pues sea un paso importante para la mejora ambiental del río Cabrillas y también del Tajo. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pues habéis ido haciendo alguna pregunta por el chat, os animo ahora a que pongáis alguna más y podemos pues eso, empezar este ratito de coloquio. Un poco enlazando, César, y también con algo que comentaba Pau, yo creo que es muy interesante la cuestión social y de opinión local sobre todas estas actuaciones, ¿no?
Ya nos has contado un poco cómo fue este proceso con la alcaldesa de Pinilla. No sé si a posteriori ha habido alguna reacción o alguna posición. Y sobre todo, ¿cómo pensáis? La pregunta es para los dos, para Pau y para ti, bueno, para Javier, que habría que enfocar estos procesos, cómo aproximarse a la población local, cómo explicar las ventajas y no sé si alguna medida de acompañamiento a todas estas actuaciones que, porque esto al final puede ser un poco difícil de justificar a corto plazo el beneficio de estas actuaciones, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esto y hacer entender bien que esto es bueno a la larga, ¿no? Que es la cuestión. Pau, ¿quieres tú decir algo? Actívate de tu micro. Vale. Bueno, pues a ver, es verdad que de primeras cuesta entenderlo, porque llevamos décadas y décadas vendiendo como que es importante fragmentar los ríos, porque si no estás tirando el agua. Además, eso me lo han dicho a mí, es que estás desperdiciando el agua, ¿no? Lo echas al mar. Entonces, cambiar el chip es complicado, pero creo que gracias a que estamos recopilando más y más información de lo que hemos perdido debido a esta fragmentación tan brutal, porque yo comprendemos que es necesario muchas veces los ajudes y las presas son necesarios, pero de forma, vamos, a utilizarlas con el conocimiento y la tecnología del siglo XXI, ¿no? No del siglo XIX, que es como seguimos gestionando los ríos en España y en muchos países de Europa. A lo bestia, ¿no? Y yo creo que si volvemos a recordar o a demostrar a las personas todos los beneficios que tenemos teniendo unos ríos completamente autosostenibles, que no nos generen dinero, ¿no? Que no tengamos que pagar para solucionar los destrozos de una inundación. Que no tengamos que pagar por la erosión y la desaparición de las playas, ¿no? Que cuesta una millonada, que tuviésemos que pudiésemos crear puestos de trabajo como antes, ¿no? Con la pesca, almacenar agua de forma eficaz, porque ahora mismo, por ejemplo, en los embalses se pierde del 5 al 20% del agua por evaporación, y se prevé en el 2060 que estos tanto por ciento de pérdida, claro, porque tienes una masa de agua, una superficie a la intemperie en durante todo el año, y sobre todo en verano, y eso genera unas pérdidas que son antinaturales. De forma natural no existen esas pérdidas tan brutales, ¿no? Es una forma súper ineficaz de almacenar agua, y se prevé que en 2060 esto aumente del 10 al 40% de pérdidas. O sea, eso sí que es bestial, ¿no? No lo podemos permitir. Entonces yo creo que viendo casos reales que están pasando, que no es ciencia ficción, que no es una estimación, es que está pasando, y uno de mis casos favoritos es en Estados Unidos, que no lo he puesto, pero donde se demolieron dos presas clave en el río principal, el río Kennebec, Kennebec creo que se llamaba, que es un nombre muy largo, en el estado de Maine, las pesquerías habían desaparecido después de 150 años. No existían las pescas del esturión, ni del salmón, ni del sábalo. Estaba completamente desaparecida. 20 años después de estas demoliciones, en tan solo 20 años de que llegasen unos 79.000 sábalos que se quedaban a pie de presa, están recibiendo más de 5 millones y medio. Se han vuelto a abrir la pesca. Y esa pesca, ¿cómo se dice? Revenue, tiene un los impuestos, tiene una como la recaudación de impuestos importantísima en los pueblos, ¿no? Es decir, es alucinante. Entonces yo creo que yo comprendo completamente que haya una posición social bestial. Es que esto, imagínate, en los años 80 y 90, alguien te dijese que te mirase mal por ir a 200 por hora con tres niños o cuatro detrás sin sillitas o cinturón. Es que lo veíamos normal. Te diría, bueno, ¿usted está loca o qué le pasa? Pues es que no lo hubieran dicho. Ahora mismo, de hecho, te decía, ah, qué filipal viejo, cómo te vi ayer a 200 por hora por el... Bueno, eso es, yo recuerdo los años 80 y 90 perfectamente, vamos, clarísimamente. Ahora, si alguno de nosotros vemos a una persona a 200 por hora
en la autopista con cuatro niños, y si Ita Osuni, creo que tardamos ni 5 segundos en llamar a la policía, ¿no? Horrorizados. Pues esto es lo mismo, se necesita tiempo. La gente ha crecido y le han enseñado que eso es bueno, y ahora tenemos que desaprender eso, y es poco a poco, pero yo creo que se va a conseguir. Yo diría, en el caso de que habría, César, alguna cosita, aprendizaje. Sí, muy, muy rápido. Yo creo que, bueno, hace falta mucha información, mucha educación, porque muchas veces lo que es el río pues no se conoce, ¿no? Y esto es una de nuestras principales actividades y nuestras principales preocupaciones, porque lo vemos a diario, ¿no? Y luego, a la hora de hacer algo así, a la hora de eliminar obstáculos en los ríos, es muy importante incluir un diálogo, incluir la participación, dejar un espacio, un tiempo y unos recursos para hacer esto, porque realmente hablando, normalmente se entiende la gente. A ver, pues siempre hay, a lo mejor, mentes que les cuesta más, ¿no? Hay una concepción patrimonial de las obras también, ¿no? O sea, parece como algo que ha hecho el ser humano, ¿no? Es un logro, es una frente a la fuerza de la naturaleza, ¿no? El represar un río, ¿no? Entonces hay que romper también esa mentalidad, ¿no? Y entonces hay que dedicar esos recursos a hablar con la gente, a informar, a convencer. Eso es muy importante y tiene que formar parte de los proyectos de eliminación de barrios. A ver, tenemos aquí alguna cosilla. Mira, claro, eliminar barreras es un poco de lo que estamos hablando, pero claro, adecuar las que ya tenemos es el otro aspecto, ¿no? Aquí nos ha hablado Javier del tema del paso de peces, muy interesante, que podemos volver un poquito a esto. Aquí Rodrigo nos pregunta, un poco, claro, por la vida útil de un paso para peces, ¿no? Me imagino que será fundamental mantenimiento, porque eso se llenará de sedimentos, de ramas, de troncos y eso, Javier, me imagino que debería ser inherente, sí, a la construcción, el mantenimiento, ¿no? Efectivamente, es además una asignatura pendiente, la falta de mantenimiento de muchas estructuras y luego la falta también de control, ¿no? Que bueno, el realizar mantenimiento tiene un coste, pero sí que tenemos que ser exigentes como sociedad y exigentes ante las administraciones públicas, reclamando que se hagan esos mantenimientos, ¿no? Porque, bueno, es muy frecuente pasear por un río, ver un paso para peces y ver el paso para peces que esté obturado porque ha habido una crecida o se ha llenado de sedimentos o las ramas han acabado obturando la enrada y el paso de caudal. Y, bueno, son situaciones habituales y en muchas ocasiones, pues también las administraciones no tienen tiempo para hacer esa vigilancia, y los que sí que estamos a pie del río con frecuencia, pues manifestarlo y hacerlo público es importante, ¿no? En cuanto a la vida útil, pues la vida útil de un paso para peces es la misma que pueda tener una azuz. Puede ser, entre comillas, para toda la vida. Ojalá que se demuelan cuando se elimine el azuz. Pero pensando en un paso para peces en el hormigón, pues vamos, 50 años perfectamente lo pueden superar. Lógicamente también con mantenimiento, igual que el mismo mantenimiento que pueda tener la presa o el azuz. Y sí, tanto, sobre todo en ríos que tienen un lecho móvil de gravas, que las presas o los azudes están colmatados con gravas, pues ahí es muy previsible o es muy probable que haya problemas incluso de aterramientos, ¿no? Ya sea un paso técnico o un paso naturalizado. Si la solución se ejecuta por una orilla, pues es más complicado que haya problemas de obstrucciones. Pero no obstante, vamos, no conocemos ningún paso para peces que al menos una vez por año no sea necesario revisar y bueno, hacer pequeñas operaciones de mantenimiento que se pueden hacer en 5, 10, 15 minutos. Quitar unas ramas y limpiar, bueno, es algo muy, muy fácil, muy rápido. Porque un poco al hilo de esto, lo has comentado tú, ¿no? Pero me parece, por ejemplo, sorprendente, ¿no? Que en un momento dado pueda exigirse o determinarse, o ejecutarse un paso para peces, pero que no haya una evaluación posterior, que efectivamente eso vale para algo.
Y eso también te llevaba a preguntarte, ¿es posible certificar que un paso para peces no funciona? Hacer un peritaje, y ya casi pensando en cuestiones legales, ¿no? Si tú tienes que denunciar a una presa o demostrar que ese paso no funciona, ¿tú crees que eso es técnicamente posible, ¿no? Peritar y certificar que eso es así. Sí, además es muy, muy sencillo. Comentábamos que había dos sistemas, ¿no? Unos métodos indirectos, pues en base a medición de una serie de parámetros que ya están muy testados, y eso es, digamos, es bastante rápido, ¿no? En un día se puede hacer. Si queremos mucha más información, pues en base al marcaje y captura de peces, pues también se pueden hacer evaluaciones. Pero bueno, se necesita más tiempo y más recursos, sobre todo económicos, para ello. Pero ojalá se certifiquen la funcionalidad de todas estas estructuras. ¿Hay alguna experiencia en el Duero? Bueno, os he puesto un ejemplo de pasos para peces que se han evaluado. Hemos hablado de unos 60, pero hay otros 60 que, bueno, de otras tipologías que también se han llevado a cabo evaluaciones y se sabe los que funcionan, los que no funcionan y los que podrían llegar a funcionar, porque en muchas ocasiones hay pasos para peces pues que por falta de mantenimiento pues han dejado de ser funcionales, ¿no? Por lo tanto, ojalá las confederaciones hidrográficas llevaran la iniciativa en este sentido, o las comunidades autónomas, y tuviéramos un listado de obras funcionales y obras no funcionales, y sobre todo, todo para aprender de nuestros errores. Muy bien, gracias. Oye, yo mira, veo, por ejemplo, que José Ramón ha levantado la mano, y pues yo creo que podríamos dar paso a los participantes en este evento, a los que habéis asistido, para que hagáis esta pregunta directamente. Entonces, no sé, si algunos os animáis con la pregunta de José Ramón. Ya no veo la mano, pero os animo a que quitéis el mute y hagáis la pregunta directamente, sí. ¿Se me oye? Se te oye. Vale. Buenas a todos. Sobre todo a Javier, me alegro mucho de verte otra vez. Aprendo un montón siempre contigo. Y mi pregunta va principalmente hacia ti. Quisiera saber tu opinión. Hombre, por supuesto, si Pau quiere opinar, César, el que quiera. Pero mi caso es el de siempre que te comento, Javier, la cuenca de Guadalquivir, que es la que yo tengo relación pues, con muestreo desde hace 17 años. He visto como la introducción de especies exóticas invasoras en los embalses, principalmente por temas de pesca recreativa, hace que los embalses sean una fuente de exótica, bajen hacia el Guadalquivir, y el cauce principal de Guadalquivir se convierte en un sumidero de esas especies exóticas invasoras, y después, en un segundo periodo, se convierte en una fuente. Por lo tanto, van teniendo esas especies invasoras una expansión remontante hacia los tramos medio-altos, que son los pocos que quedan medio bien conservados, con comunidades de peces amenazadas, medio bien conservadas. Entonces veo que muchas veces a la administración le entra prisa por permeabilizar, que es un poco, sí es verdad que a lo mejor es una corriente que es incipiente, pero la administración es sensible a ella de vez en cuando y le da, como digo, esa prisa por permeabilizar. Hace quizás pasos que no sirven, porque lo hacen personas que no son especialistas, como a lo mejor Javier, pero el problema es que en el mejor de los casos puede ser que no sirva, pero en el peor de los casos puede ser que tenga especies como alburno o pegato negro, agua abajo del azul, y ahora lo que hacen es que la propia administración esté cumpliendo la ley, porque ahora hacen una expansión de exótica o distribución de especies exóticas invasoras de forma negligente. Entonces yo a lo que voy, en esos escenarios, que quizá a lo mejor en ríos trucheros, como estáis hablando, en ríos de salmones y tal, pues no se suele dar mucho, pero en la situación que tenemos en el Guadalquivir, que es una cuenca dominada totalmente por exóticas, y solo quedan algunas pequeñas reservas naturales fluviales, aunque estén, bueno, oficialmente declaradas o no, en las que quizás la enfermedad de la exótica había que intentar que llegase. Entonces, Javier, por ejemplo, ¿tú crees que sería propicio a la hora de permeabilizar esos azudes o esas pequeñas presas que están ya en proyecto y que se están permeabilizando o que se van a permeabilizar, intentar implantar pasos de peces selectivos
quizás solo a las especies potádromas, llámese barbo, llámese boga, que son las que van a encontrarse en ese tramo, pues porque tengan una mayor capacidad de nado. Y, por tanto, no puedan pasar especies como alburno, pez gato negro y otras invasoras que tengan una menor capacidad de nado. ¿Crees que tiene sentido el que se exijan esos pasos selectivos o, desde tu punto de vista, no tiene mucho sentido? No, gracias por la pregunta, Ramón. Además, es una pregunta recurrente, ¿no? Y que siempre sale en todos los debates. Es una pregunta muy, muy habitual. Claro, hay que analizar los casos uno a uno. La realidad de las especies exóticas, por ejemplo, el pez gato que has mencionado, pues es una especie que le gustan aguas lentas, aguas profundas. Si tenemos un obstáculo que sea un limitante para esa población, pues si tenemos la opción de demolerlo, por un lado vamos a facilitar que haya una permeabilidad mayor, pero por otro lado vamos a evitar que, si la especie colonizara ese tramo, esté en una situación óptima. Óptima porque, bueno, hemos eliminado el obstáculo y ese vaso de embalse que pueda facilitar su estancia. Por lo tanto, bueno, hay que analizar caso por caso. Lamentablemente, en el caso del pez gato, probablemente la frontera no sea siempre una frontera física, sino que, bueno, la dispersión de esta especie sea muy de la mano del hombre. Pero en el caso de que no sea así, porque también se mueven por los ríos, pues eliminando los hábitats que les son propicios es una manera de, digamos, de evitar que esa especie se acabe asentando. Lamentablemente, en el Guadalquivir o en muchos otros ríos, tanto las presas como los pasos para peces no van a ser nunca una solución para evitar la dispersión. Pero bueno, ya centrándonos un poquito más en la pregunta y en el debate que siempre surge, pues lo ideal, lógicamente, sería construir un paso para peces selectivo. Y en esta línea nos tenemos que rasgar las vestiduras, porque no sabemos qué es un paso para peces selectivo. No tenemos información científica que nos permita asegurar que un paso para peces sea utilizado por las especies que a mí me gusta y que no sea utilizado por otras. Tenemos un proyecto ahora solicitado al Ministerio que se llama el proyecto FISBAR, que es un proyecto para determinar barreras selectivas. Y el objetivo principal es conseguir que determinadas especies de peces nativos, la bermejuela principalmente, consiga superar los pasos para peces y que otras especies del mismo tamaño, el alburno, no consigan superarlo. Y para eso tenemos que provocar condiciones de velocidad, de salto, que sean capaces de ser superadas por nuestras especies objetivo y que no lo sean por las especies que consideramos indeseables. La realidad es que probablemente no se consiga nunca, porque desde el punto de vista físico y de adaptación, las especies nativas tienen similares condiciones físicas que las especies exóticas. Por lo tanto, nunca vamos a conseguir forzar tanto la máquina para seleccionar unas u otras. Y en ocasiones, si forzamos la máquina, por ejemplo, saltos superiores a 50 centímetros, los salmónidos son capaces de superarlo, el alburno y el pez gato no. Pero de los salmónidos los superan los más atléticos, ya estamos haciendo una selección. Las bogas y los barbos tampoco son capaces de moverse por ellos, ya estamos haciendo pues una distinción. Por lo tanto, todo se empieza a complicar. Y ya para ir concluyendo, lo ideal sería un paso para peces con un capturadero. Y en ese capturadero hacemos lo que queramos. Una persona va una vez al día y las especies exóticas las elimina, las sacrifica y deja que las especies nativas sigan por el paso para peces. Eso se utiliza en Norteamérica en algunas experiencias piloto y, bueno, es algo imposible hoy en día en España, pero quizás llegue en alguna ocasión. Por lo tanto, nunca hay una respuesta clara a la pregunta que nos plantea Ramón, ¿no? En fin, busquemos información, sigamos estudiando y veremos qué es lo que podemos hacer en un futuro próximo. Muchas gracias, Abel. Yo no sé si César quiere aportar algo aquí, que también es muy buen conocedor de la problemática de las especies exóticas invasoras.
Hombre, yo creo que una cuestión también que es más o menos clara es que tampoco las presas y las barreras han sido obstáculo tradicional para la dispersión de las exóticas invasoras, ¿no? De hecho, siempre se dice que viajan sobre todo en coche, ¿no? Los peces. Entonces, quizá el eliminar esos ambientes que les son más propicios, como decía Javier, ¿no? Al eliminar presas, eliminar aguas embalsadas y demás, y el renaturalizar el río pueda ser un factor que pueda limitar la abundancia de especies invasoras, ¿no? Tú, César, no sé si querías comentar algo. Bueno, yo diría algo muy corto, que creo que hay que aprovechar la inercia de la naturaleza. Lo que hay que aprovechar para poder controlar las especies exóticas es, digamos, reforzar los sistemas naturales, reforzar las comunidades naturales. Y creo que en eso, en general, eliminar barreras puede haber algún caso, y de hecho nos hemos encontrado algún caso concreto donde a lo mejor no es recomendable eliminar una barrera. Estoy pensando ahora en Azud, en el río Cabriel, donde existe una especie que es la loina y tal, y bueno, hay una población muy pequeña, entonces está la boga, que es una especie invasora en la cuenca, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Es un problema que a lo mejor pues tenemos localmente que analizar. Como decía Javier, creo que hay que ir caso por caso, pero así como en general, creo que es bueno pensar más en soluciones de tipo que sea la comunidad, digamos, el ecosistema el que ayude a controlar una especie exótica, que no una medida muy concreta de no eliminar una barrera, ¿no? Porque efectivamente, al mismo tiempo, como estabais comentando, pues estamos manteniendo un vaso de embalse que realmente es el hábitat más propicio para esa especie, a lo mejor, ¿no? ¿Podría yo aportar algo? ¿Vamos a hablar? Sí, por favor. En Navarra se ha realizado, si estáis al tanto, en un río de Navarra, para salvar una población de trucha autóctona, se ha colocado un dique provisional, es decir, el dique se coloca solamente cuando pueden subir las especies exóticas por migración para la reproducción, que no coincide con lo de la trucha, y entonces lo abren cuando lo de la trucha. Entonces, en esos casos en los cuales la migración más importante, que no es la única, la de la reproducción, no se solapan entre sí, como es el caso de la trucha, con muchas especies exóticas, por lo menos ellos están intentándolo. Entonces, esta misma aplicación se podría hacer en escala de peces y también incluso en demoliciones parciales. Por ejemplo, recuerdo que en la demolición parcial se puede colocar una compuerta y regular un poco los periodos, ¿no? Eso puede ser una posible solución, por supuesto, muy pequeña y muy parcial, porque los periodos tendrán a solaparse, y además el tener la seguridad de que no van a subir ninguna, no sé hasta qué punto es así. Pero sí que es cierto que la Diputación Foral de Navarra está realizando este tipo de trabajo, no en una escala, simplemente colocan un dique para evitar que proteger la población autóctona de trucha y que no esté depredada por las especies exóticas. ¿Me oís? Sí. Es que he perdido el audio, se me han quedado los cascos sin batería. Y no sé si habéis... ¿Has terminado, Ricardo? Sí, he terminado. Vale, gracias. Había un momentito nada más, ¿no? Que había alguna pregunta por el chat que creo que he respondido. De hecho, me preguntaba Ricardo, me he reparado ahora que estaba hablando él, que Ricardo pues estudia el tema de pasos de peces también en la Politécnica de Madrid, ¿no? Entonces, me preguntaba por qué dejar los bloques en las actuaciones del Cabrillas en la corriente, ¿no? Creo que ha sido él. Y bueno, lo he contestado. Sí, he sido yo. He contestado un poquito que, claro, la idea pues era dejar una especie de rampa, ¿no? Porque cuando quitas un azud, hay que pensar que durante muchos años se ha acumulado mucho material en el vaso de embalse que en teoría pues debería haber estado circulando, ¿no? Debería haber circulado
aguas abajo, y entonces si nosotros quitamos el tapón y lo dejamos así, pues probablemente la erosión de la grava que se ha producido, de hecho, en la riada de diciembre, pues hubiera sido bastante mayor. No sabemos muy bien si quizá hubiera sido positivo, no sé. La idea también era dejar digamos, una rampa franqueable desde el principio, ¿no? Acabar la obra dejando esa rampa franqueable, ¿no? Cosa que si hubiéramos dejado la grava desnuda, digamos, con un escalón importante de pendiente, no suavizado, pues creo que hubiera sido dudosa la franqueabilidad de momento, ¿no? Luego, por supuesto, el río hace su trabajo y va a estabilizar eso de alguna manera. Con el tiempo, haya bloques más grandes o no haya bloques, también lo va a hacer, ¿no? Aunque ya habéis visto que incluso habiendo bloques lo ha empezado a hacer, ¿no? Muy bien. Pau, vuelvo contigo. Porque, claro, estamos viendo pues, que ya hay experiencias, están demoliendo barreras, pero realmente, claro, vamos a un ritmo absolutamente hiperlento comparado con el tamaño del problema, ¿no? ¿Cuándo crees tú que esto va a cambiar? ¿Cuándo crees tú que las administraciones, en este caso las confederaciones hidrográficas, puedan empezar a actuar de oficio, digamos, ¿no? A tomar esto como un mandato claro y a empezar a enfocar el tema de forma masiva, ¿no? Porque solo se puede hacer así, de forma masiva, hablas de centenares, de miles de obstáculos, ¿no? Hablaba de esta nueva ley que obligará a restaurar la naturaleza. ¿Cuándo crees que esto puede dar un cambio cualitativo? ¿Cuantitativo? Yo, en estos 7 años, he visto claramente que no es cuestión de tener problemas con la posición social, no es problema de económico, de falta de dinero. Es el tema, la clave es, ¿cómo se dice? Political will. Por favor, César, ayúdame. Voluntad. Sí. Eso, voluntad política. Es que no hay forma, no me sale nunca esa palabra. No hablas de ya, no hablas en inglés todo el día, ¿qué te pasa? Pero claro, es que solo yo, esto es un lujo, por fin, hablar aquí como esto en español. Me paso el día en inglés, lo paso fatal. Es voluntad política, pero completamente. O sea, y es que donde lo hemos visto claramente son los casos de Estonia y de Lituania, donde no tienen la potencia o la fuerza económica que puede tener España o Francia o Reino Unido, ¿no?, para estas cosas. Y sin embargo, tanto los políticos como la administración, pero sobre todo los políticos, tienen un gran deseo y entienden lo importante que es eso, que es que de hecho han puesto en cada ministro de Medio Ambiente una persona solo para tratar este tema. O sea, un experto en demolición de presas, bueno, un experto en demolición de presas, no, mentira, una persona que pueda llevar esto a un siguiente nivel, un experto de marketing, ojo, de marketing en el caso de Estonia, y una chica en el caso de Lituania, bióloga y experta en temas de restauración. Es eso, es voluntad política. Es verdad que va a llevar mucho tiempo, no lo vamos a conseguir en 10 años, pero es que si no empezamos no vamos a conseguirlo nunca, eso está clarísimo. Entonces a mí no me preocupa la dimensión del problema, que es enorme, ¿no? Y a la gente que le pueda agobiar, pero bueno, ¿cómo hacemos, ¿no? Si tenemos más de 1 millón de presas, de hecho bastante más. Como dije al principio, los científicos siempre se ponen en el lado de la seguridad. El número es bastante más, está entre 2 y 3 millones, pero eso no se puede poner en un artículo científico si no tienes datos, ¿no? Entonces, la estimación es que mínimo tenemos 1.200.000. No me agobia ni me el número, porque el tema es que la gente que tiene el poder empiece, y para eso tienes que tener políticos muy valientes, o sea, que diga que no quieran hacer lo de siempre, que es lo fácil, en 4 u 8 años, pues lo de siempre, que es lo fácil, ¿no? Sino encararse al problema y decir, venga, que podemos hacerlo en 50 años, vamos a empezar. O sea, que tenemos que tener políticos muy valientes y muy concienciados y con mucho conocimiento. Y eso no es lo que suele
abundar. Ese es el problema. Ese es el mayor problema, de verdad. Sin duda. ¿Y de Europa podemos esperar ayuda? Europa al final ha sido también un poco el motor del cambio ecológico en países como España, ¿no? Las Comunidades Europeas, el agua, etcétera, etcétera. Sí, sí, eso es, yo creo que va a ser muy importante para algunos países, para otros no, ¿eh? No quiero decir no España, yo creo que España, de hecho, todo lo que venga de Bruselas siempre es bienvenido y ayuda, aunque bueno, son los de la administración los que tienen que decirlo, no yo, que no trabajo en la administración, pero yo creo que siempre es positivo. Otros países la verdad es que les da igual lo que venga de Europa, pero efectivamente a partir de ahora, si tenemos esa nueva ley, y creo que se van a empezar a crear más fondos para apoyar económicamente esto, es que podemos empezar una nueva línea de negocio, en vez de la que estamos acostumbrados, que es hacer carreteras y puentes. Pues esto es un nuevo mundo y línea de negocio. Es otra industria, efectivamente, pero con otros resultados, efectivamente. Sí, absolutamente. Ahora aquí podemos hablar de creación de puestos de trabajo. Sí, efectivamente, como está pasando en Estados Unidos, que además que ya está verificado y comprobado, que no es una estimación o no es un sueño, es que ya está pasando. Y porque otra cosa que choca un poco, Javier, cuando has dado un poco los presupuestos o los costes de muchas de estas actuaciones, de pasos para precisar, joder, es que es poco dinero, que realmente no estamos hablando de cantidades importantes, ¿no? Y volvemos un poco a la voluntad política de que hablaba Pau, ¿no? Una poquita voluntad que hubiera, esto... Sí, el problema, de hecho, no es económico, es... es más de voluntad y tener una necesidad para llevar a cabo las actuaciones, ¿no? Se puede ver en España, incluso los datos que se aportan en demolición de presas, pues hay unas diferencias muy notables en determinadas cuencas frente a otras, ¿no? Hay cuencas que están haciendo muchas cosas de manera muy activa y muy intensa y otras que todavía no han empezado, ¿no? Por lo tanto, el dinero es, digamos, no es la excusa. Hay algo más y eso que hay detrás es voluntad. Bueno, al final la voluntad política también hay que empujarla, ¿no? ¿No? No es algo que se genera espontáneamente, no se sabe de dónde, ¿no? Y yo creo que pues el asociacionismo, la sociedad civil, pues lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Es una forma de empujar las voluntades políticas, ¿no? Entonces las asociaciones son importantes al final para cambiar mentalidades y para empujar las voluntades. Tengo a César aquí con la mano levantada y también a Ramón. Entonces, creo sí. que van por orden de mano, César. Sí. Bueno, una para Javier, porque bueno, pues realmente está claro que en las presas en uso, con derechos, tal, pues los pasos para peces son de aplicación, ¿no? Además que son una obligación legal, ¿no? Es decir, que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque además lo son desde hace muchísimo tiempo. O sea que por lo menos de una manera muy clara y expresa desde la ley de pesca fluvial de 1942, que ya ha llovido, ¿no? Entonces, eso es, creo que es crucial. Y pensando en el tema de los costes de mantenimiento, supongo que sería interesante, bueno, pues incluir los costes de mantenimiento dentro de cualquier iniciativa, cualquier proyecto de paso de peces, ¿no? Es decir, bueno, pues este paso cuesta tanto, pero además es que mantenerlo cuesta este otro tanto a lo largo del tiempo, ¿no? Cada año cuesta X, ¿no? Y tenerlo en cuenta todo, ¿no? O sea, es decir, pues la gestión y el mantenimiento de ese paso, ¿no? Eso es importante porque, claro, en el tema de demolición tendríamos ventaja en cuanto al coste porque en principio pues se trataría de actuar una vez, ¿no? En los pasos pues hay que estar actuando, hay que estar gestionando. También es verdad que en ese caso pues hay un concesionario que es el que debe sufragar el coste, entendemos, ¿no? De ese paso, ¿no? Y luego a ver un poco qué piensas acerca de esto, cómo crees, Javier, que podríamos incluir esto de una manera, darle relieve que merece, ¿no? Visto los datos también que,
lo que comentaba de la falta de mantenimiento muchas veces, ¿no? Y luego una cosa muy concreta en relación al movimiento descendente, ¿no? A la posibilidad de utilización de esos pasos técnicos para el movimiento descendente. No sé si tenéis datos o me imagino que estaréis tratando de generar también con el tiempo datos para ver un poco la eficacia de los pasos naturalizados y los pasos técnicos también en el movimiento descendente, ¿no? Porque, bueno, lo que comentabas de Guma, ¿no? Si mal no recuerdo, de un paso técnico que, bueno, pues tenía, parece que tiene un resultado interesante de eficacia en el movimiento descendente, pero sería interesante, supongo, compararlo con pasos naturalizados, ¿no? Ya sé que es difícil porque serían casos diferentes, entonces esa comparativa, pues no sé, ¿qué piensas sobre esto? Sí, bueno, son dos cuestiones. La primera sobre el control, pues sobre el mantenimiento. Bueno, comentar que el mantenimiento de un paso para peces, el coste que tiene es anecdótico. Anecdótico me refiero que pues en 2 horas como mucho se puede haber limpiado, bueno, en fin, si nos ha venido la crecida del siglo y nos lo ha llenado todo de gravas, hay que llevar una máquina, bueno, eso puede llevar un tiempo, ¿no? Pero bueno, las operaciones de mantenimiento habitual por obstrucciones que ocurren pues a través de ramas, de bolsas, de hojas que bajan por los ríos, es muy fácil de limpiar, ¿no? Y el problema que hay no es el coste del mantenimiento, es que si no hay un control, no hay un mantenimiento. Un propietario tiene un paso para peces en su instalación y no es su prioridad. Su prioridad es pues un canal de riego, su prioridad es una producción hidroeléctrica, es otro uso. El paso para peces es algo que le han obligado a construir para cumplir una determinada directiva, ley, etc. Por lo tanto, bueno, pues él no va a revisarlo de manera habitual si no se le motiva de otra manera. Y esa manera de motivarlo es un control que lo tienen que hacer las administraciones públicas. Y luego, por otro lado, existen muchas actuaciones que las ejecutan de motu propio pues las administraciones públicas. En la presa en determinado tipo de presa, la Confederación Hidrográfica o un gobierno autonómico ejecuta el paso para peces y se queda ahí hecho y se queda. El mantenimiento se queda en el aire. ¿Esto de quién es? No, 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 no es mío, es que a mí me lo hizo la Confederación, pues que lo mantengan ellos, ¿no? Y mantenimiento, a mí nadie me ha dicho que tenga que hacer nada. Por lo tanto, bueno, es la situación con la que nos encontramos día a día. Sí que hay intentos también por parte de algunas confederaciones hidrográficas de llevar a cabo controles de mantenimiento de este tipo de estructuras, que además son muy importantes, porque si una estructura está obturada, no está circulando el caudal ecológico, y eso es una obligación legal. Y por lo tanto, bueno, pues eso necesita un cierto control. Y luego, por otro lado, pues como también apuntaba José Luis, es importante desde el punto de vista del asociacionismo o del ciudadano individual denuncia todo este tipo de, digamos, de circunstancias que vemos en los ríos. Y es muy fácil hoy en día, a través de la página web, poner una queja, una denuncia en una confederación hidrográfica. Por lo tanto, vamos, yo lo suelo hacer y animo a todo el mundo a que lo haga, ¿no? Eso desde el punto de vista del mantenimiento. Y luego menciona más lo de la migración de descenso. Para que un pez descienda por un paso para peces, ya sea técnico o naturalizado, al final lo que necesita es una reacción de caudal que sea capaz de competir con el caudal que va pues, por el canal de riego, por las turbinas de la central hidroeléctrica. Por lo tanto, presumo que no habría diferencias entre, hablando de la misma cantidad de caudal, entre la tipología del paso, sea técnico o sea naturalizado, en cuanto a la migración de descenso. Lo más importante es la reacción de caudal que conlleve cada uno. Y bueno, sí que es importante saber que hay descenso por los pasos para peces, porque incluso los indicadores de conectividad del propio ministerio, ¿no? En los índices de conectividad o de alteración hidromorfológica, consideran que no son válidos o que, bueno, sin ninguna referencia, consideran que no son válidos para el descenso, y sí que lo son. Pero es importante indicar que no es
digamos, no es la mejor manera de solucionar los problemas de descenso. El paso para peces sirve principalmente para el ascenso. Si sirve para el descenso, sería un complemento. Habría que buscar algún sistema vía tobogán, vía bypass, bueno, hay diferentes alternativas para facilitar el descenso de los peces y también sistemas para evitar que se nos metan en las turbinas y en los canales de riego, que es uno de los problemas más importantes. Por lo tanto, la gran asignatura pendiente que tenemos hoy en día a nivel ibérico, bueno, y a nivel mundial quizá, no es el ascenso de los peces, sino es el descenso. No sabemos qué pasa, no hay estudios, no sabemos la mortandad que tienen en las turbinas ni en los canales de riego. Y es una asignatura, bueno, pues que tenemos una década para intentar mejorarla. Muy bien, Javier, muchas gracias. Solamente decir una cosa que, bueno, que creo que es importante que tengamos muy presente, ¿no? Que hablamos, estamos hablando de peces y los peces son muy importantes en esto, pero no dejan de ser un indicador de la fragmentación, ¿no? O sea, es muy importante también recalcar, cuando hablamos de eliminar obstáculos, lo que estamos hablando es de una recuperación completa, ¿no? Hidromorfológica del río, ¿no? Y eso es lo que vemos cuando quitamos un tapón, ¿no? Y de cómo una barrera de este tipo, aunque sea pequeña, puede tener la capacidad de capturar muchísimos sedimentos, prácticamente todos los sedimentos de tamaño medio en una cuenca, ¿no? Entonces, una cuenca pequeña, por ejemplo, lo que hemos visto en el Cabrillas. Entonces, es importante el no olvidar esto, ¿no? A pesar de que los peces pues, sean un tema muy importante, pues son los pasos técnicos pues son una solución para ese problema, ¿no? Concreto, ¿no? De los peces, o una solución que puede ser parcial o más o menos atinada, compleja, pero para ese problema, ¿no? Muy bien, nos quedan 3 minutos. Entonces, yo no sé, yo ya casi de daros a los 3 ponentes el minuto de oro. Por si queréis transmitir algún mensaje más. Yo ya lo gasté. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero no sé si Pau, si Javier queréis hacer una última cosilla. Y... Que todo el mundo se haga socio de Ríos con Vida. Ese es mi mensaje. Mensaje patrocinado. Hacéis una labor muy grande. La verdad es que hace y menos mal que estáis, porque en otros países como Reino Unido hay un tipo de ríos con vida por cuenca hidrográfica, ¿no? Entonces, tenéis muchísimo trabajo, de verdad, que hacéis. Yo no sé cómo lo cubrís todo, así que enhorabuena, que va, que se hagan socios, yo soy la próxima. Muchas gracias, Pau. Sí, la verdad es que somos muy pequeñitos para la guerra que vamos. Pues nada, Javier, si quieres también despedirte. Nada, bueno, como prácticamente nos conocemos todos, de los 40 participantes he mirado un poquito el listado y yo creo que la mitad hemos coincidido en mil y un saraos, saludaros a todos, vamos, y nada, que encantado de participar en saraos como este, que son muy, muy interesantes, muy revitalizantes para todos, y animaros a seguir con esta energía de charlas, de denuncias y de actuaciones en favor de nuestros ríos. Un saludo a todos. Pues nada, solo recordaros a todos que este debate, esta charla se ha grabado, estará disponible en nuestro canal de YouTube en breve. Y nada más, pues.